Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Tenían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban a Dios y no a Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios con el mensaje del séptimo. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía.
Del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel, y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. Y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron estaba en el corazón de Dios. Y pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Y Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, y como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y
pecado. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Hoy como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre, más que a Dios. Pero la novia gentil, bajo el séptimo sello, así como Israel, bajo la séptima trompeta, solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil, bajo el séptimo sello, así como Israel, bajo la séptima trompeta.
estaba en oscuridad, mi camino no podía hallar. Había un abismo en mi alma, estaba ciego y perdido, hasta que su luz brilló en mí. Hecho carne por predestinación. Usar el tercer jalón que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna limitación. Hasta el final, porque sé que veremos su rostro, hermana. Crezcamos en gracia, cumplamos toda justicia. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, y en su trono estaremos con él, con él. Siempre le alabaré. Mi Dios, mi Dios te libera.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo, agradeciendo a Dios por las bondades y el privilegio que nos ha dado en nuestros últimos tiempos. Vamos a darle gracias y pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial para que esta tarde todo lo que leamos sea comprensible y podamos entrar en la escena de su palabra. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos ante ti, Señor, con mucha humildad, con el respeto que tú te mereces, oh Señor Dios Todopoderoso. Todas estas cosas estaban en misterio, Señor. Tú enviaste en el tiempo y la sazón un mensaje, Señor, así como a todos los profetas tú le enviaste un mensaje. Pero en este último profeta estaba escondido, Señor, para sabios y entendidos. Y lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Y desde ahí, desde Daniel mismo, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, oh Padre amado. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, pero acá en el Nuevo Testamento también, cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, que fue desterrado por estos mismos gente de los espíritus que no mueren, pero esta misma gente que obraban allá están ahora, oh Padre. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos y él estaba escribiendo, porque tú lo ordenaste, escribe, Juan, todo lo que vas a ver, va a haber un mensaje para 7 edades de la iglesia. Entonces, pero cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, oh Padre amado. Entonces, en el tiempo y la sazón, tú enviaste, Señor, un mensaje glorioso. Y ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Padre amado, entonces en esta tarde queremos cumplir tu promesa, tu profecía, Señor, como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Padre, pisar para nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Padre. Y concluyendo en Apocalipsis 22, 10, cuando dice que no sigue las palabras de la profecía de este libro, entonces, oh Padre amado, queremos tener este compañerismo que sea de tu agrado, que sea de tu bendición, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya he iniciado, titulado Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Voy a iniciar en los párrafos, a continuar en los párrafos 6, dice. Ustedes saben, yo pienso que algunas de las mejores reuniones que jamás hemos tenido han sido en iglesias. Miren, me gusta. Algunas veces las reuniones, ustedes saben, llegan a un punto donde a nosotros las multitudes son grandes y no podemos entrar en las iglesias pequeñas y todo lo demás, ni en las iglesias grandes. Pero hay algo respecto a una iglesia. Miren, espero que ustedes no piensen que yo me he metido en fanatismo desde la última vez que los vi, pero ustedes saben, yo creo que un lugar, una iglesia, es en donde Dios permanece. Los ángeles habitan en las iglesias. Es un lugar que está dedicado para el servicio de Dios. Allá en esos auditorios y lugares así encontramos que ellos tienen fiestas, bailes, beben y todo. Y uno siente el espíritu que no parece que está correcto. Parece como que es una. Y de otra manera, el Espíritu Santo siempre parece obrar muy diferente cuando uno está en una iglesia. Ustedes saben, en alguna parte, especialmente en una buena iglesia llena del Espíritu, en donde la gente está llena con el Espíritu Santo y acontecen grandes señales y prodigios entre la gente que cree que estas cosas son verdad. La gente es la iglesia. La iglesia, como palabra, significa llamados a salir fuera. Es un cuerpo de gente que es llamada a salir fuera del mundo para caminar con Dios.
Esa es la iglesia. Yo estoy tan contento de ser uno de esa gente esta noche. Si tuviera 100 vidas para vivir y no hubiera una vida después de esta, después de que muera, yo todavía quisiera vivir todas ellas para Jesucristo. Yo, significa eso para mí. Párrafo 7. El hermano Jack me estaba mostrando el anuncio. Yo estuve en su iglesia anoche, en camino hacia acá, una iglesia espiritual y muy fina en Silverpool, Louisiana. Y él me estaba mostrando una fotografía que él había puesto en el periódico cuando yo estuve allá hace varios años. ¡Qué cambio! Una persona no sabría que era la misma persona, pero de una manera u otra en este cuerpo humano que nos volvemos viejos y nos pudrimos, eso es todo. Pero nuestros espíritus permanecen igual y no pueden morir. Yo dije anoche en la iglesia del hermano Jack, dije, si lo pudiéramos entender, esta es mi mano, este es mi dedo, este es mi oído, esta es mi nariz, estos son mis ojos, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que es dueño de esto? Este no soy yo, este es algo de lo cual yo soy dueño. Ven, ustedes son espíritus, ustedes nunca me han visto, ustedes ven lo que es mío, lo cual me declara, pero ustedes nunca me han visto a mí. Como dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ellos vieron lo que Dios era, porque Él se expresó por medio de Cristo, porque Él tenía la plenitud de la deidad corporalmente. Él sí lo expresó. Pero miren, párrafo 8. Y entonces nosotros siendo hijos e hijas de Dios y coherederos con Él en el reino, entonces nosotros lo expresamos a Él en nuestras vidas. Algunas veces, sí, muchos de nosotros simplemente viviéramos nuestros sermones en lugar de predicarlos. Yo pienso que sería mejor si tan solo viviéramos el sermón. Ustedes saben, es mucho mejor que me vivan uno que me prediquen uno, creo yo. Porque yo puedo ver su vida. Dios mira nuestras vidas y el mundo mira nuestras vidas. Él quiere saber qué son nuestras vidas. Y la gente nos conoce, no importa. Nuestras acciones hablan tan alto que ahogan nuestro testimonio. Depende de lo que decimos. Si somos cristianos y no lo vivimos, entonces la gente lo sabe. Pero cuando somos cristianos y decimos que somos cristianos y vivimos como cristianos, nuestras vidas lo dirán, aunque nunca digamos algo más. Nuestras vidas son cartas leídas por todos los hombres. Así que ellos observan cómo es su caminata. Y yo estaba pensando el otro día acerca de ser sellados por el Espíritu Santo. Un sello está marcado en ambos lados. Ellos los ven a ustedes venir y los ven ir. Se miran como un cristiano viniendo y se miran como un cristiano yendo. Así que cuando eso es, cuando ustedes están llenos por el Espíritu Santo. Párrafo 9. Así que esta noche yo traigo un predicador conmigo, el hermano Jack Murray. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen y vengo aquí para orar por algunas de las personas enfermas y el hermano Jack iba a predicar en mi lugar, así que estoy seguro que ustedes disfrutarán su mensaje. Él es un buen predicador y yo no soy predicador, así que yo solo siempre he dicho que soy una llanta de repuesto y la llanta de repuesto uno la usa cuando tiene una llanta reventada. Miren, no tenemos ninguna llanta reventada, como ustedes pueden ver esta noche, pero de una manera u otra rodaremos un poquito en la llanta de repuesto, quizás si el Señor lo permite. Miren, pienso que obtuvieron otro lugar a donde van mañana en la noche. Digo esto por los hermanos que están afuera, lo cual creo yo que habrá lugar para sentarse. ¿Es eso correcto, hermano pastor? Pero estoy agradecido por la oportunidad para venir a contestar la oración de este hermano. Lo estoy. Párrafo 10. Dios bendiga esta iglesia. Bendiga este hermano, a toda su congregación, el grupo fino de pastores que están cooperando. Alguien me dijo, se me olvida cuántas iglesias vinieron. Vinieron para cooperar, para tener la reunión. Yo verdaderamente aprecio eso, hermanos.
No estamos divididos, todos somos un cuerpo. Eso fue tan probado en Houston cuando se tomó la fotografía del ángel del Señor allí por primera vez. Cuando hay algo en común, la sanidad divina estuvo en peligro, lo que todos nosotros creemos. Entonces nuestras pequeñas diferencias se olvidaron, todos participaron y se unieron. Párrafo 11. Yo pienso que cuando Salomón edificó el primer templo, fueron cortadas de todas partes del mundo y enviadas, cortadas de canteras, y los cedros fueron cortados del Líbano y los enviaron por medio de ríos hasta Yop y los llevaron en carros de bueyes y demás. Y fue edificado tan magistralmente que cuando el templo se construyó, tenía toda clase de piedras en él que se miraban raras. Pero cuando empezaron a leer el plano, todo estaba en el plano. Y no hubo ni siquiera el sonido de una sierra, ni el sonido de un martillo por 40 años durante la construcción del templo. Pienso que de esa manera Dios tiene cortado a todo su pueblo. Uno tiene una naturaleza de una clase, otro de otro, pero todos ellos son cristianos, piedras que encajan, unidos sobre la piedra angular principal, Cristo Jesús. ¡Oh, ahí está la cosa principal! Muchos rechazan esa preciosa piedra angular, donde todos estamos edificados juntos, unidos con el amor de Dios. Correcto, el amor de Dios. Y cuando tenemos eso, no hay nada que nos separe, no hay nada que nos pueda dividir mientras nos amemos unos a los otros. Yo he sido un ministro por 31 años. He visto toda clase de dones. Yo he visto a Dios hacer grandes cosas, pero la cosa más grande que he visto en mi vida es amor. Es la fuerza más poderosa que detiene todo lo que hay. Es amor. El amor que movió al poderoso Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor es una gran nota clave. La cosa que nosotros dejamos fuera es algo que es eterno. Párrafo 12. Estaba hablando hoy, viniendo para acá con el hermano Murray. Yo dije, por ejemplo, el amor natural, el amor afectivo, llamado amor filio. El amor piadoso es ágape, pero en el amor filio usted sale y usted va a María y a Marta, usted está saliendo con Marta, digamos, y usted encuentra a María. Hay algo respecto a María que es diferente de Marta, aunque Marta es más bonita, pero sin embargo usted ama más a María. Miren si hay una María o una Marta aquí. Yo no, yo estoy solo usando eso como un, ustedes saben. Así que, pero usted se da cuenta que es la muchacha que usted ama. Hay algo acerca de ella que tan pronto que usted la mira, usted sabe que la ama. Usted piensa, oh, vaya, si yo sencillamente pudiera salir una vez con esa muchacha. Bueno, finalmente usted sí, sale. Usted piensa que satisfaría ese sentir, no le satisface. Entonces usted piensa, si yo pudiera salir con ella más constante, eso lo satisfaría. Finalmente usted logra salir con ella más constante, no lo satisface. Si ella sencillamente me permitiera darle un beso de buenas noches en alguna ocasión, eso lo satisfaría. Pero finalmente eso sucede y no lo satisface. Bueno, si ella se casara conmigo, yo sé que lo satisfaría, no lo satisface. Aún la relación marital, usted lo ama tanto que siente como si la pudiera meter hasta lo más profundo de usted y tomarla y sacarla otra vez, tratando de. Eso es una expresión ruda. No quise decir de esa manera. Ven, pero yo no quiero decir, lo que estoy tratando de decir es que usted la ama, la ama, la ama. No hay lugar que usted pueda encontrar. ¿Qué es? Ella es parte de su alma, ella es parte de usted, correcto. Párrafo 13. Eso es. Sí, y si de esa manera es Dios, cuando usted encuentra a Cristo en su corazón, no hay lugar en donde usted se pueda detener. Usted sencillamente continúa caminando hacia adelante. Esta reunión, esa reunión, esta cosa, esa cosa. Es el amor de Dios, cuán rico y puro, cuán insondable y poderoso, por siempre perdurará el cántico de los santos y ángeles. Oh, yo, la gente tratando de medir el amor de Dios. Uno de ellos escribió: si con tinta llenáramos todo el mar y de pergamino los cielos fueran hechos, todo tallo en la tierra fuera una pluma y todo hombre por oficio un escritor,
Para escribir el amor de Dios, secaría el mar hasta extinguirlo. ¡Qué cosa! Ni el pergamino contenerlo podría todo, aunque lo extendieran del cielo a cielo. Lo que es el amor de Dios. Así que eso es lo que creemos, amar el uno al otro. Párrafo 14. Juan, después que él regresó de la isla de Patmos allá en el mar Egeo, la única cosa que él podía decir era, hijitos, amaos unos a otros. Él encontró que había algo verdadero, y ese fue el discípulo que quería hacer que descendiera fuego del cielo sobre la ciudad y quemarlos, porque ellos no le dieron a él nada para comer. Pero como Cristo lo reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Él dijo, tratando de destruir vida, yo he venido para salvar vidas. Eso es lo que necesitamos tener, amor uno por el otro. Párrafo 15. En mi ministerio, desde que yo los vi, he estado prácticamente por todo el mundo. Varios viajes a ultramar, 7 u 8 viajes entre paganos y por todas partes. Y encuentro esto, que la cosa más poderosa de lo que puedo pensar es amor. Si yo estoy orando por una persona, si no tengo el sentir por esa persona en mi corazón, nunca va a funcionar. Cuando pienso, ¿qué si yo estuviera parado en su lugar? ¿Qué si ese fuera mi bebé? ¿Qué si esa fuera mi madre, mi esposa, mi hermana, mi hermano? Cuando uno se siente de esa manera por ellos, entonces algo empieza a salir. La compasión sale y toma a los pacientes y los trae de nuevo. Miren, amigos, yo sé que Dios los ama. Párrafo 16, por último. Y miren, no queremos tomar mucho del tiempo, porque solo quiero leer una escritura o dos y simplemente hablar de un momento o algo así, o mejor dicho, por unos cuantos momentos, para darnos cuenta del sentir del espíritu en la audiencia. Miren, cada uno de ustedes es un espíritu. Ustedes saben eso. Ustedes son carne. Ustedes tienen un cuerpo, pero eso es de ustedes. ¿Quiénes son ustedes lo que está dentro de eso? Ven, ese es el espíritu. Eso es lo que tenemos que alcanzar, lo que está adentro. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude. Miren, inclinemos nuestro rostro solo un momento mientras nos acercamos a Él en oración. Ustedes que están afuera, el Señor les bendiga. Miro a través de las ventanas y veo a la gente afuera inclinando sus rostros, verdaderos cristianos fieles. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura y la oración. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 17 al 26. Amén. Bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 17. Bondadoso Señor, estamos congregados ahora y estamos muy felices porque podemos tener y tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Pienso en los muchos peligros, afanes y acechanzas por las que hemos pasado desde que nos encontramos anteriormente aquí en Beaumont, Texas. ¿Cuántos? Nos pudiéramos poner de pie esta noche y testificar cada uno de nosotros por lo que hemos pasado desde ese tiempo y pensar que la gracia de Dios nos ha traído sin peligro hasta aquí. Creemos que su gracia es suficiente para llevarnos hasta el fin. Te doy gracias por esta iglesia, por esta gente, por las iglesias que están asociadas, por todos tus hijos, por toda esta región aquí. Dios, yo creo que Texas estará representando grandemente en gloria, pues los ministros valerosos, tus siervos, han cruzado este estado y han traído un evangelio y un pueblo para tu reino. Te doy gracias por todos ellos. Dios, ata nuestros corazones tan juntos con las ataduras de amor, para que no haya nada presente, futuro, o que pudiera venir, que nos pudiera separar del amor de Dios, que es en Cristo. Concédelo, Señor. Ahora,
te estamos abordando para pedir misericordia esta noche. Me supongo que una gran porción de esta gente en esta iglesia esta noche son ministros, son miembros aquí. Te pido, Padre, que vengas en gran poder y sanes a toda persona enferma o afligida que está en la presencia divina. Comprendemos que esta bendición es una bendición que tú le has dado al creyente. Tú lo prometiste y creemos que toda palabra de ello es la verdad. Y pido que el gran Espíritu Santo conceda estas bendiciones esta noche y te alabaremos por ello en el nombre del Señor Jesús. Y Padre, confiamos que en esta próxima, al terminar esta semana y por el tiempo que tú nos tengas aquí, que primero las almas sean salvadas, que aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo entren y encuentren compañerismo con Dios y entren en la gloria chequina de su presencia por medio del bautismo del Espíritu. Pedimos que tú ayudes a tus siervos, Señor, los ministros, mis hermanos, tus hijos, que ellos estén tan inspirados, que tomen un nuevo agarre, dejando la reunión con una determinación, Señor Dios, para llevar el Evangelio más allá de lo que lo han llevado hasta ahora. Dales almas como pago de su sueldo. Que grandes milagros y señales sigan su ministerio para exaltar al Señor Jesús. Bendice a toda iglesia. Llena toda iglesia a su capacidad, Señor. Y que clavemos las estacas de nuestra tienda más allá de los límites ahora. Que los clavemos aún más allá de los límites denominacionales, Señor, para que extendamos un brazo amoroso a todas las criaturas de Dios por todo el país y las metamos en el compañerismo del Señor Jesús. Concédelo, Señor, y te daremos alabanza porque pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 19. En la lectura del Evangelio esta noche, solo por un corto tiempo, ahora antes que empecemos a la línea de oración, para orar por los enfermos. Miren, mi hijo o el señor Good aquí y el señor Mercier, tres de mis asociados en el ministerio, o quizás el hermano Murray. Alguno de ellos estarán en la iglesia cada tarde para repartir las tarjetas de oración cuando ellos vayan a tener el servicio esa noche. Muchos de ustedes recuerdan de la manera que lo hicimos la última vez, repartiendo las tarjetas de oración, luego de alguna parte, cuando lleguemos allí, bueno, empezamos de algún número y llamamos a un grupo de personas a la plataforma. Y algunas veces nosotros ni siquiera repartimos tarjetas de oración y solo los llamamos al azar. Y algunas veces el Espíritu Santo va entre la audiencia y los toma de todas maneras. Así que las tarjetas de oración no tienen nada que ver con su sanidad. Una tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Es su fe en Dios. Si Dios continúa como Él lo ha estado haciendo, ustedes se darán cuenta de eso en las siguientes noches o algo así. Que algunas veces cuando uno aquí en la plataforma es sanado, hay 50 allá en la audiencia que son sanados, amén. Y no todo el que viene a la plataforma es sanado. Dios sana de acuerdo a la fe de ustedes, no de acuerdo a su membresía, no de acuerdo a su justicia. Yo he visto a un santo pasar y perder su sanidad y una prostituta que viene detrás de él es sanada, ¿ven? Es de acuerdo a la fe de ustedes. Está basada sobre la fe de ustedes. Si puedes creer, todo es posible. Amén. Párrafo 20. Ahora, abran en San Juan el capítulo 12. Y vamos a leer los primeros. Yo leeré dos versículos del capítulo 12 de San Juan. El versículo 20 y 21. No para predicar, sino solo para tomar una pequeña cita. Para que la unción entre al edificio y esté fuera del edificio, en cualquier parte que pueda estar, para que Dios pueda sanar a la gente esta noche. 21. Miren, quiero que mantengan su mente fija en una sola cosa.
en el Señor Jesús. Miren, recuerden, ningún hombre es un sanador. Eso es incorrecto. Todo lo que Dios pudo hacer por nosotros fue hecho por nosotros en el Calvario. Y allí es en donde todo plan, el plan de salvación, en donde la expiación para la sanidad y para la salvación, en donde todo atributo de su vida pudiera ser reflejado a nosotros, fue cumplido en el Calvario y consumado. Usted dice, ¿la salvación? Hermano Branham, yo no fui salvo en el Calvario. Bueno, si usted no fue, usted nunca será salvo, ¿correcto? Usted fue salvo hace 1900 años. Usted dice, no, no, hermano, yo fui salvo la semana pasada. No, usted lo aceptó la semana pasada, pero el precio fue pagado. Usted, de hecho, fue salvo hace 1900 años. Usted fue sanado hace 1900 años. Mire, ¿cuándo lo quiere usted aceptar? ¿Ahorita? Muy bien. Ese es el tiempo para hacerlo. Ahorita. Mire, la obra está terminada. Todo está terminado. Todo lo que necesitamos en el viaje de la tierra a la gloria está terminado en Cristo. Y Cristo está dentro de usted. Amén. 22. Cuando un árbol. Ustedes aquí en Texas son conocidos por la fruta. Cuando un arbolito está como así de grande, digamos un arbolito de duraznos. Miren, mi madre proviene de París, Texas, así que soy un poquitito tejano, ustedes saben. Así que lo suficiente para amarlo muy bien. Y a su gente, miren, cuando un arbolito, ella proviene de la región de los duraznos, un arbolito que no está más alto que la mitad de una pulgada, ¿sabían ustedes que cada durazno que habrá en ese árbol está en él en ese momento? Si no está, ¿de dónde proviene? Está plantado en la tierra y tiene que crecer y tiene que beber. Y bebe del agua de la tierra y de allí saca las vitaminas y lo demás, sacándolas de la tierra a medida que él bebe. Y bebe más de su porción permitida. Así que mientras más bebe, más crece en altura. Le crecen ramas, luego le crecen hojas, luego le crecen las flores, luego le crecen los duraznos. Bueno, de esa manera es un cristiano. Cuando estamos plantados en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida, entonces todo lo que necesitamos está entonces dentro de nosotros. Solo continuamos bebiendo y creciendo, bebiendo y creciendo. Si necesitamos más de Dios, solo continuemos bebiendo y creciendo. Si necesitamos sanidad, solo bebamos y crezcamos. Eso es todo. Párrafo 23. Dios le dijo a Josué, todo lo que la planta de tu pie pisare, todo pedazo de tierra sobre el cual tu pie pisare, yo te lo daré por posesión. Así que las huellas significan posesión. Y Dios nos ha dado toda bendición que necesitamos y por la que pediremos. Y la única cosa que tenemos que hacer es tomarla. Miren, Dios no la va a traer y se las va a dar a ustedes. Ustedes tienen que ir y obtenerla. Amén. Es de ustedes. Todos entiendan ahora. Todos entienden ahora. La tenemos que poseer. Es nuestra. Dios le dijo a Moisés en Egipto, yo te doy la tierra, pero estaba infestada de amorreos, heteos y todas las diferentes clases de reos y heteos. Pero Dios podía haber ido allí y hecho que una tormenta pasara por allí y lo arrasara todo. Y dicho, entren hijos, pero él no lo hace de esa manera. Él dijo, yo te la he dado a ti y ahora ve y tómala. Amén. 24. Miren, depende de lo que ustedes miran. Allí estaba. Muchos de los espías que fueron a espiar regresaron, 10 de ellos, y trajeron un mal reporte. No lo podemos hacer,
no nos destruirán. Ellos son más grandes que nosotros. Todo eso. Pero dos tenían la evidencia. Dos regresaron, porque dependía de lo que ellos estaban mirando. Los otros estaban mirando a los amorreos y a los heteos y todo lo demás. Pero Josué y Caleb estaban mirando a la promesa de Dios. Por lo tanto, ellos dijeron, más podremos nosotros que ellos. Amén. Miren, ¿qué están mirando ustedes esta noche? Miren a la promesa de Dios y continúen bebiendo y creciendo. Y si ustedes hacen eso, algo va a suceder. Si yo no pensara que sería una bendición para ustedes, yo ciertamente no hubiera venido aquí. Yo no hubiera venido. Yo no vendría y diría algo para engañarlos a ustedes. Porque si yo no supiera que es la verdad, entonces yo me hubiera quedado en casa. O yo hubiera venido a estrechar sus manos, visitarlos, ir a las casas y ver quién tiene la mejor cocinera. Y luego venir, irme de regreso a casa, ir a pescar con ustedes, o esto y lo otro, o algo así. Pero yo sé que la cosa de la que estoy hablando, sanidad divina, salvación, esas cosas son verdaderas, más verdaderas que estar nosotros sentados aquí. Amén. Miren, creámosla con todo nuestro corazón mientras leemos. Párrafo 25. San Juan, el capítulo 12, el versículo 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ahora, si nombrara este pequeño texto, esta pequeña plática, yo lo nombraría tomándolo de Hebreos 13:8. Ese ha sido mi tema todos estos años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 26. Miren, hagámonos esta pregunta. Estas personas llegaron y yo creo que cada uno de nosotros esta noche es justo como ellas eran. Ellas habían oído acerca de Jesús, así que lo querían ver. Y yo no creo que haya alguno que oiga de esa amorosa persona del Señor Jesús sin que desee que todo su corazón, con todo su corazón, verlo a Él. Cuando yo primero oí ese nombre, había tal dulzura en Él que yo quise verlo. Bueno, entonces, si ellos estaban deseando, ellos eran seres humanos como ustedes y yo. Y ellos oyeron acerca de él y vinieron a verlo. Y su deseo era verlo. Y ellos tuvieron el privilegio de verlo. Miren, si Jesucristo es, y Dios me perdone por decir, sí, no es mi intención ser. Si Él todavía es el mismo. Miren, Él tiene que ser el mismo, si es que la Biblia dice que Él es el mismo. Él es el mismo Salvador, el mismo sanador y el mismo como Él era. La única cosa diferente en Él es que Él está ahora en un cuerpo invisible. Allí está Él, en un cuerpo visible. Pero Él prometió que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo es un nombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación o de la edad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 27 al 36.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje de Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 27. Miren, si Él es el mismo y prometió que vosotros, miren, un poco y el mundo, eso es el cosmos, lo que significa el orden del mundo. No me verá, pero vosotros me veréis. Esa es la iglesia, el creyente. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces eso lo hace a Él el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. En San Juan 14:12, Él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Así que vemos las escrituras. No podemos negar esas escrituras. Allí están. Miren, si no tenemos fe para hacer que contesten, bueno, solo digamos, yo lo creo, pero yo no tengo fe para hacerlo. Eso es exactamente como, quisiera que tuviera fe como la que tenía Enoch. Un día, él caminó con Dios. Después de 500 años, tuvo testimonio de haberlo agradado a él. Y se cansó de caminar de la tierra. Tomó un pequeño paseo por la tarde y se fue al hogar con él. Yo quisiera poder hacer eso, pero si no tengo la fe para hacerlo, yo no estorbaré a alguien que sí tiene fe para hacerlo. Yo le doy gracias a Dios por esa fe que lo puede hacer. De esa manera debemos pensar. Vemos a algunos siendo sanados, otros la pierden. ¿Qué es? Es simplemente falta de fe. Eso es todo. Dios no trata a sus hijos uno de una manera y a otro de otra manera. Está basado sobre fe y lo debemos creer. 28. Miren, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces si nosotros pudiéramos hacer esa misma pregunta, miren, aquí estamos. Muchos de ustedes han estado sirviendo a Dios desde que yo era un bebé, un pecador. Ustedes estaban sirviendo a Dios y yo pienso que tenemos derecho de venir y hacerle a Dios esa misma pregunta que estos griegos le hicieron. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Queremos verlo. Y yo me pregunto esta noche, ¿sería eso lo que este grupo de hijos de Dios aquí en Beaumont, Texas, les gustaría? ¿Les gustaría verlo a él? La congregación dice a mí. A mí me gustaría mucho verlo a él. Yo quiero. ¿Es posible que podamos verlo? ¿Creen ustedes que sí? Claro que sí. Tenemos muchas maneras que pudiéramos verlo. Si la persona no está ciega espiritualmente. Yo lo vi esta tarde cuando el sol se estaba poniendo. Yo lo veo allá en las olas espumosas del abismo. Yo lo veo en la estrella de la mañana y en la estrella de la tarde. Yo lo oigo en el grito del águila. Cuando desciende de la montaña, yo lo oigo en el aullar del lobo. Yo lo oigo en el bramido del arce, en el gruñido del venado. Bueno, claro que sí. Yo lo oigo en el llanto de un bebé. 29. Ustedes saben. Él mismo fue una vez un bebé, hablando de una señal. Isaías 9. Cuando ellos le pidieron una señal, Dios les dio una super señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se llamará a su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Debió haber sido impresionante. Jehová un bebé, Jehová Dios, un bebé llorando en un pesebre sobre un montón de estiércol en el establo. Debió haber sido impresionante. Jehová un joven adolescente jugando. Jehová clavando clavos como un carpintero. Oh, hermanos, y por encima de todo, Jehová clavado en una cruz para salvar a los pecadores. Debió haber sido impresionante. 30. Lo pudiéramos ver. Él no está muerto. No hace mucho le estaba contando en México. El hermano Jack estuvo allá esa noche. Como unas 30.000 personas se habían reunido y nosotros estábamos orando. Y Dios estaba haciendo señales y milagros. Y allí estaba una mujercita. Ella traía un bebé y el bebito había muerto a las 9 de la mañana. Y eran las 9 de la noche de ese mismo día. Y estaba lloviendo. Y así que Billy vino a mí
Él dijo, papá, no hay manera de mantener alejada de la línea a esa mujer. Dijo, sencillamente uno no la puede controlar. Dijo, ella está fuera de sí. Y yo dije, bueno, ¿repartieron todos ustedes las tarjetas? Y el nombre del hermano, nosotros le llamamos mañana, porque él era muy lento. Así que él fue el que repartió las tarjetas de oración. Dijo, pero ella no tiene una tarjeta de oración. Él ya no tiene más. Y dijo, ella ha estado parada allí y ella no obtuvo una tarjeta de oración. Dijo, tenemos un montón de ujieres y ellos ni siquiera la pueden mantener alejada de la línea. 31. Yo le dije al hermano Moore, vaya usted allá y ore por el bebé. ¿Ven? Envié allá al hermano Moore. Y así que cuando el hermano Moore se disponía a ir allá, miré enfrente de mí y vi a un bebito mexicano delante de mí, balbuceando y riéndose. Yo dije, espere, quizás sería mejor que yo vaya allá. Y así que la ovejita estaba mojada. Ellos la trajeron y tan pronto como ella llegó, empezó a clamar, padre, padre. Yo dije, espere un momento, señora. Ella no sabía hablar inglés. Ella traía al bebé debajo de una cobija. Puse mis manos sobre el bebito y dije, Señor Jesús, hace unos momentos tú me mostraste una visión. ¿Es ese bebito que tú me mostraste, que había muerto desde esta mañana y que allí se estaba riendo? Y cuando empecé a orar, el pequeñito empezó a patalear y a gritar debajo de esa cobija. Y yo dije, miren, no lo escriban hasta que ustedes vayan y que el doctor firme la declaración que el bebé murió esta mañana a las 9. Y él afirmó, miren, ¿qué es? Dios es vida. Él es vida, vida eterna para aquellos. Llamó de nuevo al espíritu de ese bebé muerto, al cuerpo de ese bebito. 32. Miren, Dios, si Él es tan grande. Hace algún tiempo, allá en donde vivo, allá en el río Ohio, hubo un muchachito que solía ir al río y él tenía amistad con un anciano pescador. Él asistía a mi iglesia. Él tenía una barba larga y blanca. Había un lugar al norte de nosotros llamado la Isla de las Siete Millas. Nosotros solíamos pescar allá y el anciano pescador tenía allá sus redes y cosas. Así que el muchachito navegaba en el río con él para echar esas redes. Y así que el muchachito fue a la escuela dominical allá en la ciudad. Y él fue una mañana y le preguntó a su madre. Él dijo, mamá, dijo, el domingo pasado, dijo, mi maestro de escuela dominical estaba hablando de cuán grande es Dios. Dijo que Él cubre todo el espacio, que Él nunca tuvo principio y todo lo demás. Dijo, si Él es tan grande, si Él es tan grande así, entonces Él es más grande que lo que yo soy. Y dijo, sí, Él es grande, tan grande así. Entonces Él es más grande que una montaña. Sí, Él es tan grande así. Entonces Él es más grande que el río. Y dijo, yo puedo ver todas esas cosas, así que, ¿por qué no puedo ver a Dios si Él es tan grande así? Esa es una pregunta muy buena. Así que ella dijo, mira, mira, cariño, yo no soy una maestra de escuela dominical. Ve y pregúntale a la maestra de escuela dominical. Bueno, él fue a su maestra de escuela dominical. Ella le dijo, yo no te puedo contestar eso. Ve con tu pastor. El pastor dijo, bueno, no, hijo, ningún hombre puede ver a Dios. Dijo, bueno, ¿cómo? Siendo él tan grande así, ¿no lo podemos ver? Él dijo, no, ninguno lo puede ver. Bueno, dijo, a él no le gustó mucho esa respuesta, pero él se conformó, porque ese era el orden más alto que él tenía. Al que pensó que podía acudir era el pastor. 33. Así que un día, navegando en el río con el anciano pescador, surgió una tormenta y el anciano pescador se dirigió hacia la ribera. Y entonces, después que la tormenta terminó, los dos empezaron a navegar juntos río abajo. Vio como el aire es tan fresco después de la lluvia.
y el sol se estaba ocultando en el oeste. Y en el este apareció un arco iris y el muchachito sentado en la popa de la barca, el anciano pescador remando. Él se fijó que corriendo sobre su barba canosa había grandes lágrimas cristalinas. El muchachito miró a los lados para ver lo que él estaba mirando y era un arco iris. Así que él nunca tuvo, no se había hablado de religión entre ellos por algún tiempo. Así que él fue corriendo al frente, al centro de la barca y le dijo, señor, le voy a hacer una pregunta que ni mi madre, ni la maestra de escuela dominical, ni el pastor me pudieron satisfacer. Él dijo, Dios hizo ese arco iris, ¿no es cierto? Él dijo, sí, señor, él sí lo hizo, hijo. Él dio eso como promesa, que nunca más destruiría a la tierra con agua. Él dijo, si Dios es tan grande, señor, si él es tan grande así, entonces, ¿por qué no lo puedo ver? 34. El anciano pescador, emocionado por la pregunta del muchachito, sacó los remos del agua y los metió a la barca. Y abrazó al muchachito y lo abrazó contra su pecho. Lo levantó, miró su rostro y dijo, Dios bendiga tu corazoncito, cariño. Todo lo que yo he visto por los últimos 40 años ha sido a Dios. Él tenía tanto de Dios por dentro que lo podía ver en lo de afuera. Miren, de esa manera ustedes tienen que ver a Dios. Es tenerlo en el interior y dejarlo que Él mire por medio de sus ojos. Pero ustedes saben, la iglesia ha llegado a estar más o menos como en una condición paralizada. Estas cosas llegan a ser muy comunes. 35. Hace tiempo hubo una señora en Louisville, Kentucky, creo que fue, que tenía un niñito. Iba por todos lados en una tienda de baratillo, sonándole cositas, tratando de mostrárselas a él. Y el niñito solo tenía su mirada fija en el espacio. Así que ella, toda, la gente la empezó a notar. Ella se puso histérica y decía, mira cariño, mira. Y el niñito simplemente mantenía su mirada fija. Así que ella iba a otro mostrador y tomaba algo que debería atraer a un niñito de su edad. Y decía, mira cariño. Y él solo mantenía su vista fija. Y así que finalmente quedó tan vencida y exhausta, al grado que cayó sobre el mostrador y empezó a gritar, no, no, no. Y la gente que estaba en la tienda fue a donde ella y dijo, ¿qué le pasa, señora? Ella dijo, mi niñito. Ella dijo, algo le sucedió a él. Ella dijo, no hace mucho, él era un niñito alegre, pero algo le sucedió. Y él simplemente se sienta y mantiene su mirada fija en el espacio. Dijo, nada de lo que debe atraer a un niño de su edad lo atrae a él. Él solo mantiene su mirada fija. Dijo, yo lo llevé al doctor y el doctor dijo que estaba bien. Dijo, pero él no está bien porque no mira nada que debería mirar un niño de su edad. Y dijo, él simplemente mantiene completamente su mirada fija en el espacio. 36. Bueno, esa es más o menos la condición en la que las iglesias están entrando. Las cosas. Dios ha agitado toda clase de milagro y señal delante de la iglesia y todavía ellos se sientan teniendo su mirada fija en el espacio, como que si no saben. Dios en su gran poder en estos últimos cuantos años ha sacudido esta nación como nunca antes. Ha sacudido la nación. Ustedes dicen, la nación de los Estados Unidos, la nación, su reino. Dios no promete sacudir a una nación como esta. Él promete sacudir a su iglesia. No es un mensaje que sacude a una nación, es un mensaje que sacude a la iglesia. Él viene a su iglesia para despertarla. La nación allá no creerá de todas maneras. Jesús nunca fue a una nación. Él fue a los suyos no lo recibieron. Él nunca fue al mundo. Miles y miles ni siquiera supieron que él estaba en Palestina durante su visita. Pero sí, es enviado a la iglesia. Amén. Dios le bendiga, hermano.
Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos, estamos lecturando este glorioso mensaje, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 37 al 46. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, párrafo 37. Miren, si yo les dijera a ustedes, metodistas, hermanos, es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, ustedes dirían, sí, nosotros lo tenemos a él en la iglesia metodista. Nosotros sabemos que él lo es. Los bautistas dirían la misma cosa. Cada iglesia diría la misma cosa. Tenemos como unas, cerca de unas 600 u 800 denominaciones diferentes. Así que alguien tiene que estar bien y alguien mal. Ellos sencillamente no pueden estar todos bien o todos mal. Tiene que haber bien y mal allí en alguna parte. Así que miren, si yo lo abordara después de un punto de vista bautista, o desde un punto de vista metodista, o desde un punto de vista pentecostal, o como sea que lo abordara, estaría desacreditando a los otros hermanos, ¿correcto? Pero abordémoslo ahora desde un hecho. Abordémoslo desde un punto de vista de la Biblia. Démonos cuenta de lo que él era ayer, y si podemos encontrar lo que él era ayer, entonces él será el mismo hoy. A pesar de nuestra teología, ellos dicen que él era el mismo. Miren, bueno, si nos podemos dar cuenta de lo que fue ayer, entonces nos daremos cuenta de lo que él es hoy. 38. Miren, si yo pudiera salir y tomar a un hombre y poner cicatrices de clavos en sus manos y marcas de espinas en su frente, eso pudiera ser un engaño, porque ese hombre pudiera ser un impostor. Él pudiera estar imitando a Jesucristo. De la única manera que supiéramos lo que él era, sería encontrar su vida moviéndose en su iglesia, permitiendo que su vida, si una planta de calabaza produce una calabaza, es que hay una vida de calabaza en la planta de calabaza. Ustedes no pueden obtener calabaza silvestre de ella, porque es una calabaza. Si es una sandía, es una sandía que proviene de una planta de sandía. Si es una vid cristiana, dará testimonio de Cristo. Así que démonos cuenta de lo que él era ayer. Y entonces veremos lo que él es hoy y lo que él será para siempre. Yo pienso que eso nos da a todos una visión más completa. 39. Volvamos ahora a San Juan, el capítulo 1, y démonos cuenta de lo que él era. Estamos leyendo en San Juan, y pudiéramos regresar aquí al capítulo 1 de San Juan y leer esto. Miren, empecemos en el principio de su vida y tomemos unos pocos versículos aquí. Y luego cuando uno menos piensa, mañana en la noche tomaremos algunos más y solo sigamos encontrando lo que él es mientras continuamos. Pero siendo que no tenemos sino solo como 12 o 14 minutos más, antes que empecemos la línea de oración, pensemos en lo que él era ayer. Lo encontramos ahora aquí en San Juan. Como empiezan todos los otros evangelios, lo encontramos en su nacimiento. Y sabemos cuán misterioso fue eso, que él era el Hijo de Dios, la mismísima simiente de la mujer prometida en el huerto del Edén. Y entonces nos damos cuenta que a la edad de 30, él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y cuando él fue bautizado, subiendo luego del agua, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, Dios, como en forma de paloma, descendió del cielo. Y una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la traducción correcta de eso es, en quien tengo complacencia habitar, porque Dios estaba dentro de Cristo. Párrafo 40. Y miren, cuando él descendió sobre él, llegó a ser el ungido, el Mesías. Nos damos cuenta entonces que fue tentado, fue llevado al desierto. E inmediatamente regresando de ser tentado, él salió sanando a los enfermos
echando fuera demonios, poniendo en libertad a la gente. Veamos, entonces, la primera cosa que él hizo fue empezar a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos, a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Miren, tomemos alguna de sus señales. Miren, ¿es él el Mesías? Miren, nosotros comprendemos que ellos habían tenido sanidad divina aún antes que él viniera a la tierra. ¿Cuántos saben eso? El estanque de Betesda era una señal de sanidad, y por todas las edades ellos han tenido toda clase de sanidades, pero debía haber una señal siguiendo ese Mesías. Él tenía una señal mesiánica, y si él era el Mesías, lo cual es el ungido, el Cristo, entonces debía haber una señal del Mesías siguiendo al Mesías. Hay una señal que sigue al creyente. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Dios es un Dios de señales, prodigios y milagros. Y si él era así la primera vez, entonces él es así la segunda vez. Él es así la tercera vez. Él es así todo el tiempo. 41. Recuerden, cuando ustedes leen la palabra de Dios, como nosotros protestantes creemos que es la palabra infalible de Dios, entonces cuando Dios es llamado a la escena para actuar y tiene que tomar una decisión, de la manera que Dios actúa en ese caso, él tiene que actuar igual de allí en adelante en cada caso, porque yo pudiera tomar una decisión hoy y pudiera estar correcta, mañana yo pudiera tomar la misma decisión y estaría mal, porque quizás estuvo mal en primer lugar, pero cuando Dios alguna vez toma una decisión, es perfecta, porque nosotros somos finitos. Nosotros hacemos errores. Dios es infalible e infinito y no puede cometer un error. Por lo tanto, lo que Dios dice está perfectamente correcto. Y si él alguna vez fue llamado a la escena para salvar a un pecador, la actitud que él tomó hacia ese pecador, él tendrá que tomar la misma actitud hacia todo pecador penitente de ahí en adelante. Si él fue llamado a la escena para sanar a una persona enferma, la actitud que él tomó hacia esa persona enferma, toda persona enferma que venga a él, él debe actuar de la misma manera o actuó mal cuando él actuó la primera vez. Allí está Dios. ¿Es correcto eso? Así que lo que Jesús fue ayer, él tiene que ser el mismo hoy, o él estaba errado ayer. Su señal mesiánica que él mostró a la gente en ese entonces, si eso estaba mal, entonces él tendrá que decir, es la misma cosa hoy. Y si no, tiene que estar bien, porque él sí era Dios. Y miren, si él estaba correcto en aquel entonces, y esa fue la señal, es la misma señal hoy y será para siempre. Párrafo 42. Miren, tomaremos algunas de sus acciones inmediatamente después que él empezó a predicar. Allí estaba Andrés, ustedes saben, y aquellos que lo empezaron a seguir. Le preguntaron en dónde vivía él. Después que lo vieron en el Jordán aquel día, cuando fue bautizado por Juan, y luego Andrés fue y encontró a su hermano Simón, y llevó a Simón a él, ven y ve. Encontramos al Mesías. Simón era un pescador, y cuando él fue ante la presencia del Señor Jesús, parado allí, ¿Qué fue la primera cosa que Jesús hizo? Sin duda lo miró directamente en la cara y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Pedro había sido enseñado, mejor dicho Simón. Él fue llamado Cefas después de eso, lo cual interpretado significa una piedra. ¿Qué fue él? Él creyó eso porque él tenía un padre que le había enseñado que cuando viniera el Mesías, el verdadero y genuino judío, creía que cuando viniera el Mesías, él sería un profeta. Párrafo 43. Los judíos siempre creyeron en sus profetas. Sabemos eso porque Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará profeta como yo. Él era el Dios profeta, el maestro de los profetas, el Dios de los profetas, pero su señal era de ser un profeta. Y ellos estaban esperando atentamente a ese profeta. ¿No recuerdan ustedes que él dijo, ¿eres tú ese profeta?
¿Eres tú ese profeta? Ellos le preguntaron a Juan, ¿eres tú ese profeta que debe venir? Él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías o Moisés, y otros ese profeta que iba a venir. Ellos sabían que él debía ser un profeta. Y cuando Simón Pedro, cuando él le dijo, tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre es Jonás, él supo inmediatamente que ese era el profeta que había sido profetizado que iba a venir. Esa era la señal del Mesías para él, aunque él no tenía la educación suficiente para afirmar su propio nombre. Pero él cayó a los pies de Jesús y después se le dio las llaves del reino, porque él recibió a Dios. Él sabía lo que debía seguir a él. Él sabía que ese era Dios, la señal del profeta. Párrafo 44. Luego había otro parado allí de nombre Felipe, siguiendo el capítulo 1 de San Juan. Y Felipe pensó que eso era maravilloso. Y cuando él vio eso, él quedó satisfecho de saber que ese era el profeta del que se habló el Mesías. Así que si ese fue el Mesías ayer y fue la señal del Mesías ayer, será la señal del Mesías hoy. Si él es el mismo Mesías, ¿correcto? Será la misma cosa. Así es como él les declaró a ellos que él sí era el Mesías. Miren, Felipe tenía un buen amigo de nombre Natanael. ¿Han estado ustedes alguna vez en Palestina para ver en dónde estaban los lugares? Son como unas 15 millas rodeando la montaña. Él corrió allá y el nombre de ese amigo era Natanael. Así que cuando él fue allá para encontrar a Natanael, para contarle esas buenas noticias, 25. Hay algo al respecto que si ustedes alguna vez están convencidos que Jesús es el Cristo, no se lo pueden guardar para ustedes mismos. Les tiene que decir a todos al respecto, ¿correcto? Sencillamente yo no puedo ver cómo la gente puede encontrar este amor maravilloso de Dios y quedarse callada respecto a ello. Oh, hermanos, yo le pregunté a alguien no hace mucho tiempo. Dijeron que ellos habían sido cristianos por muchos años. Yo dije, ¿lo saben sus vecinos? Dijo, no. Como que lo guardamos para nosotros mismos. Oh, vaya, ustedes no pueden hacer eso. Oh, una hermana en nuestra iglesia solía cantar una alabanza. Estoy corriendo, 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 y lo quiero contar. Bueno, eso es correcto. Ustedes sencillamente le tienen que contar a alguien. Ustedes no se pueden quedar callados. Algo ha sucedido y ustedes saben qué ha sucedido. 46, por último. Así que él estaba convencido que ese era el Mesías. Hagamos un pequeño drama por un momento. Yo puedo ver a Natanael salir rodeando como a un día de viaje, rodeando las montañas sobre los adoquines y finalmente llegar a la casa en donde vivía Natanael. Él tocó en la puerta y así que la señora Natanael fue a la puerta. Ella dijo, mira nada más quién está aquí, Felipe. Bueno, estoy contenta de verte. Dijo, ¿en dónde está Natanael? Bueno, Felipe, él acaba de salir allá a su huerto. Él está allá en algún lugar. Tú lo encontrarás. Él está allá inspeccionando su olivar y sus árboles de higos y todo lo demás. Él está allá en alguna parte del olivar. Tú lo encontrarás. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios me bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 47 al 56. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos del año 61-01-18, párrafo 47. Y puedo ver a Natanael yendo por allí, o mejor dicho, a Felipe, tratando de encontrarlo. Y después de un rato, él estaba arrodillado orando. Esa es una buena posición en la cual estar.
Así que por lo general, ahí es cuando ustedes encuentran a Cristo, cuando están arrodillados. Esa es una buena manera, ¿ven? Quédense lo suficiente en sus rodillas, es bueno. Y cuando Él estaba debajo de ese árbol orando, me puedo imaginar, por supuesto, Felipe, un caballero cristiano bueno. Él simplemente se quedó parado y esperó hasta que él terminó de orar. Miren, puedo ver a Natanael levantarse y sacudirse el polvo de sus rodillas de esa manera y decir, oh, bendito el Señor, que te doy gracias, Señor. Él se dio la vuelta y dijo, Felipe, miren, él no dijo, ¿cómo va progresando todo el huerto? ¿Ven? O ¿cómo está toda la familia? ¿Y cómo está Juan y José y todos ellos? Ustedes saben, él no dijo eso. Él dijo, ven y ve a quién hemos encontrado. Oh, él estaba rebosando de gozo. Él tenía que decir algo al respecto. Me gusta eso. Oh, yo creo que el Espíritu Santo verdaderamente llena a tal grado que rebosa de gozo. David dijo que su copa estaba rebosando. Una persona, cuando el Espíritu Santo toma control de ella, sencillamente rebosa de gozo. Él no tenía tiempo de hablar acerca del huerto. Él dijo, ven y ve a quien hemos encontrado, al Mesías. Hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ven y ve a quien hemos encontrado. Este es el profeta de quien se habló. Párrafo 48. Me puedo imaginar ese creyente ortodoxo sin dignificado decir, mira, espera un momento, Felipe. Yo sé que tú eres un buen hombre, un buen hombre. ¿En qué clase de locura te has metido? ¿Hasta qué extremo te has ido? Mira, hay algo mal contigo en alguna parte. Yo siempre te he conocido como una persona buena y cuerda. Así que, ¿por qué vienes aquí con algo como eso? Que tú encontraste a alguien, a Jesús de Nazaret. Tú dices, de la ciudad de Nazaret. Bueno, mira, sabemos que viene el Mesías. Y mira, si el Mesías viniera, ¿sabes tú lo que sucedería? Los corredores del cielo se abrirían y él descendería a la directiva de nuestra denominación. Sí, señor, él llegaría a las bóvedas del templo. Y si él no viniera a nuestra denominación, ese no sería él. Mira, ese no sería él. Él tiene que venir a la de nosotros. Ustedes saben, tenemos todavía todos esos Natanaeles. Así que él tiene que venir a nuestro grupo o él no va a venir en lo absoluto. Pero ustedes saben, Dios hace cosas de la manera que él las quiere hacer. ¿No es? Es de su manera. Así que lo encontramos a él diciendo, mira, de Nazaret puede salir algo bueno, de bueno. Y yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que algún hombre pudiera dar. Dijo, ven y ve. Ven y ve. No te quedes en casa y critiques. Ven y ve por ti mismo. Eso es lo mejor. Oh, nuestra denominación no está participando. No estamos cooperando con ello, así que me quedaré en casa. Y bueno, entonces ustedes nunca sabrán. Eso es todo. Ven y ve. Escudriña las escrituras. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ven, dense cuenta si está correcto o no. Así que él dijo, ven y ve. Párrafo 49. Miren, yo me puedo imaginar. Entramos en la conversación de ellos mientras van caminando al lado del camino. Yo puedo oír a Felipe darle a Natanael, ¿tú no puedes creer eso? No, bueno, ¿no dicen las escrituras que el Señor nuestro Dios levantará un profeta como Moisés? Eso es, sí, bueno, ¿va a ser el Mesías un profeta? Sí, él será un profeta. ¿Mostrará él una señal de profeta? Sí, él mostrará una señal de profeta. ¿Y será señal
¿Y será esa la señal del Mesías? Sí, 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 será. Muy bien, mira, ¿conoces a ese pescador ignorante allá de la cual compramos aquel pescado aquel día, que no tenía la suficiente educación como para firmar tu recibo? Sí, sí, yo recuerdo eso. Oh, sí, el hermano de Andrés, Simón. Sí, ese era él. Un hombre corpulento, fornido, calvo, con un delantal grasoso puesto. Sí, ese era él. No podía firmar el recibo. Sí, eso es correcto. Bueno, tú sabes, él vino en ante este, que sabemos que es el Mesías. ¿Recuerdas cuál era el nombre de su padre? Oh, claro que sí. Yo tenía compañerismo con él, Jonás. Sí, yo lo conozco a él, a Jonás. Bueno. Tan pronto como él llegó ante este hombre, él lo miró y dijo, tu nombre es Simón, el hijo de Jonás. Mira, ¿qué de eso? Felipe dijo, mira, quise decir Natanael. Felipe dijo, no me sorprendería si él no te dijera quién eres tú cuando llegaras allí. Oh, mira, espera un momento, yo no sé acerca de eso, no. Párrafo 50. Después de un rato, ellos llegaron allí y quizás Jesús estaba parado en la línea de oración o quizás ellos entraron a la línea de oración. Yo no sé, pero quizás ellos, él estaba atrás en la audiencia. Lo que haya sido, cuando él llegó ante el Señor Jesús, Jesús se volteó y lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso lo decía. Desinfló. Miren, ustedes dicen, oh, seguro, de la manera que él estaba vestido. No, no. Todos los orientales visten igual. Ellos usaban mantos y turbantes y todo lo demás. Una raza de gente de tez morena. Dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Si yo lo dijera, diría, un buen hombre honesto y un buen hombre honesto, religioso, un israelita. Y eso lo asombró un poquito. Él dijo, Rabí, significa maestro. Bueno, ¿cuándo me conociste? Bueno, tú no sabes nada acerca de mí. Yo nunca te había visto en mi vida y tú nunca me habías visto en tu vida. ¿Cómo sabes que soy un israelita y un hombre honesto? Escuchen, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¡Qué ojos! ¡Qué ojos! La muerte en los que pueden cegar. Ellos están vivos por siempre, jamás. Te vi 15 millas rodeando la montaña. El día anterior te vi. ¿Cuál fue su respuesta? Rabí, tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Él nunca tuvo ninguna pregunta. Su nombre es inmortal esta noche entre los hombres. Cayó a sus pies. Rabí, maestro, tú no eres solo un hombre. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de Dios. Nosotros sabemos que el Mesías debía hacer esto. Párrafo 51. Allí había algunos que no creyeron eso. Ustedes saben, ellos tienen puestas sus manos por detrás. Tenían que responder a la congregación de ellos, porque la congregación los iba a interrogar al respecto. Ellos dijeron, el hermano Ran aquí hace un sonido aclarando su garganta, imitándose. Por supuesto, este hombre únicamente hace esto por medio de Belcebú. Él es un adivinador, ¿ven? Él hace esto por medio de Belcebú. Jesús dijo, yo los perdono por eso. Pero la hora viene cuando el Espíritu Santo vendrá y él hará la misma cosa y una palabra en contra de él jamás será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Así que ustedes ven en dónde estamos parados nosotros. Dijo, yo los perdono. Ustedes hablen eso en contra de mí. Yo los perdono porque ellos dijeron, llamaron al Espíritu de Dios un espíritu inmundo, clasificando al Espíritu de Dios que estaba discerniendo espíritus y un profeta, el Dios de la eternidad, estaba parado allí dándole el mismo
dándose él mismo a conocer por medio de una señal que fue prometida. Las escrituras diciendo, siendo manifestadas ante sus meros ojos, y estaban tan atados denominacionalmente al grado que ellos, bueno, él no vino a nuestro lugar, así que él es el demonio, ¿sí? ¿Ven? Nosotros realmente pudiéramos dar detalles sobre eso por un ratito. Esa es la posición de estos hombres. Pero fíjese, eso fue, ellos dijeron que el Espíritu Santo vendría algún día y haría la misma cosa. Miren, esa es la manera. Párrafo 52, recuerden, únicamente hay tres tribus de gente en la tierra. Si creemos la Biblia, el pueblo de Can, de Zen y el de Jafé, esos son los judíos, los gentiles y los samaritanos. Recuerden, a Pedro con las llaves en el día de Pentecostés, fue allá a los samaritanos y a los gentiles y se lo concluyó judíos, gentiles y samaritanos. Miren, nosotros los gentiles anglosajones no estábamos esperando a ningún Mesías. Él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. Amén. O me gustaría que eso penetrara hasta adentro. Yo espero que eso esté delante de ustedes, tan alto como los árboles de por aquí. Eso que ustedes no puedan mirar sin verlo. Él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. Aleluya. Nosotros los gentiles no estábamos esperando ningún. No estábamos esperando un Mesías. Pero los judíos y los samaritanos lo estaban. Bueno, vemos cómo él se dio a conocer. Párrafo 53. Oh, hay muchos otros lugares a los que los pudiéramos llevar. Pero abramos en otra página. Encontramos entonces en donde él pasó por el estanque de Betesda. Y unos cuantos días antes de eso, una mujercita. Ella trató de entrar en la línea de oración. Ella no tenía tarjeta de oración, me supongo. Y así que ella creyó que él sí la podía tocar. Perdón. Y así que ella creyó que sí lo podía tocar. Sería sana. Y así que ella no podía llegar a él. Y toda la gente estaba alrededor de él. Y cuando menos se pensó, bueno, ella pasó entre ellos y tocó el borde de su manto. Y él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Alguien lo tocó a él. Pedro lo reprendió y le dijo, pero yo he conocido que me debilité, pues él salió de mí. Él miró para todos los lados en la audiencia hasta que la encontró y le dijo que su flujo de sangre se había detenido porque la fe de ella la había salvado. Miren, él no lo hizo, la fe de ella en él lo hizo. Oh, ¿lo ven ustedes? La congregación dice amén. La fe de ella, tu fe te ha salvado. Y quiero que hombres aquí que son muy instruidos en esto, como el hermano Moore y muchos de estos otros ministros, la misma palabra allí es soso, la cual significa salvo, tanto para el cuerpo como para el alma. Salvo físicamente o espiritualmente es lo mismo. Ella lo tocó. Párrafo 54. Miren ustedes, dicen, pero hermano Abraham, yo sé que ella lo tocó. Me pregunto si yo lo pudiera tocar. La Biblia dice que él ahorita es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, si ustedes lo tocan, él actuará de la misma manera. Así que alcáncelo y tóquelo en esta noche con su fe. No fue, ella no. Bueno, usted dice, yo no estoy lo suficiente cerca para tocar su manto. Eso no fue lo que lo logró. Él no hubiera podido haber sentido eso. El vestido palestino tiene una ropa por dentro y un manto grande por fuera que es amplio. El polvo se acumulaba por debajo de su manto. Esa es la razón que ellos tenían el lavamiento de pies y demás, para quitarse el polvo de sus pies. Así que ellos, el vestido palestino, siendo amplio de esa manera, ella nunca tocó él, tocando ese borde, porque no sintió él a todos esos
que lo estaban abrazando. Hola, Rabí, estoy contento de conocerte, reverendo, y todo lo demás. ¿Por qué no lo sintió él a ellos? Ellos lo tocaron más a él que lo que ella lo tocó, pero él tocó, ella tocó el interior. Dijo, sentí que poder salió de mí. Párrafo 55. Unos cuantos días después de eso, él pasó por el estanque de Bethesda y allí estaba un hombre acostado que tenía una enfermedad. Había allí toda clase de gente, ciegos, cojos, paralíticos, toda clase de aflicción. Jesús anduvo por allí entre todos ellos, mirando para todos lados hasta que él vio a un hombre acostado en un lecho. Me imagino que ellos lo llaman así. Todos nosotros los sureños sabemos lo que es un lecho. ¿No es así? Yo me crié en uno de ellos, así que estaba acostado en un lecho, acostado allí, y él no estaba inválido ni ciego. Él tenía, digamos que él tenía un problema con la próstata, o él pudiera haber tenido tuberculosis. Era una cosa crónica. No lo iba a matar. Él lo había tenido por 38 años. Jesús miró para todos los lados, hasta que lo encontró, y él dijo, ¿quién eres? ¿Quieres ser sano? Él dijo, Señor, no tengo quien me meta en el agua. Entre tanto que yo voy, alguien me adelanta y se mete al agua primero, ¿ve? Antes que yo descienda, antes que yo. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿ve? ¿Qué? La Biblia dice, pues Jesús sabía, ¿ve? Miren, él fue interrogado acerca de eso en San Juan 5, en San Juan 5, 19. Y cuando él fue interrogado, él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no hago nada hasta que lo veo. Entonces, si él lo vio, él vio al Padre a través de las visiones, haciendo la obra. Dios le mostró por visión qué hacer, y él iba y lo hacía. Párrafo 56 para terminar. Miren la resurrección de Lázaro. Cuando él llegó al sepulcro, ustedes se fijan que en el sepulcro, él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él sabía lo que iba a suceder. Pero yo le dije, por causa de estos que están alrededor, Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó. Oh, hermanos, seguro que sí, porque él lo había visto ya hecho. Él dijo que nada hacía hasta que el Padre se lo mostraba. Él nunca dijo nada acerca de qué poder había salido de él en ese entonces. Y cuando más grande fue ese milagro que el de la mujer, pero ven ustedes, ese era Dios usando su don. Allá era una mujer usando a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 57. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, sí, estamos lecturando este mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 57 al 66. Cristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, del año 61-01-18, párrafo 57. Pero ella tenía que ir cuando ella podía, así que ella llegó con su cántaro y tal vez estaba pensando de lo que ella había acerca de la noche anterior, y ella bajó el cántaro para sacar el agua. Cuando ella lo subió con la polea y lo puso allí, ella miró. Ella oyó a alguien decir, mujer, dame de beber. Y ella miró hacia allá y allí estaba sentado un judío. Miren, ella era una samaritana. Ella dijo, no es costumbre para ustedes, judíos, que tú siendo judío me pides a mí, que soy una mujer samaritana. Él era un hombre joven. Bueno, él realmente tenía únicamente 30 años de edad, pero la Biblia afirma que él se miraba de 50. ¿Sabían ustedes eso?
Me imagino que su trabajo lo encaneció un poco. Él dijo, tú eres allá en San Juan 6. Él dijo, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Correcto, correcto. ¿Ven? Miren, pero él se miraba de 50, me supongo. Dijo, ¿aún no tienes 50 años? Miren. Pero cuando ella vio a ese judío sentado allí, ella dijo, no es costumbre que tú, siendo judío, me pidas a mí, que soy una mujer de Samaria, tal vez tal cosa como esa. No tenemos trato uno con el otro. Él dijo, pero si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, el pozo es hondo. 58. Miren, ¿qué estaba él haciendo? Ustedes tienen que tomar mi palabra en esto. Él estaba haciendo contacto con su espíritu. Él estaba tratando de encontrar su espíritu. ¿Ven? El Padre lo había enviado allá. Le era necesario pasar por Samaria, pero cuando él llegó allí, él no sabía nada más que hacer, sino esperar. Y luego allí llegó ella. Es la misma cosa aquí esta noche. El Padre me envió aquí a Beatmons. Yo tengo que esperar para ver lo que él va a decir. Yo no sé, ¿ven? Simplemente esperar. Miren, nos daremos cuenta después de un rato si él lo hizo o no, ¿ven? Y entonces, él se sentó allí y platicó con ella. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba haciendo contacto con su espíritu y él encontró en dónde estaba su problema. ¿Saben alguien qué es lo que era? Seguro, ella tenía 5 maridos. Realmente tenía 6. Ella tenía 5 maridos y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido. Muy bien. Y él dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Después que él encontró el problema de ella, ella dijo, yo no tengo marido. Oh, dijo, tú has dicho la verdad, dijo. Tú dijiste la verdad porque 5 maridos has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Así que, por lo tanto, tú has dicho la verdad. 59. ¿Qué hizo ella? Ella no era como algunos de esos sacerdotes, al estilo propio, con sus cuellos volteados al revés, con toda la teología del país. Ella sabía más acerca de Dios que lo que saben la mitad de los predicadores en los Estados Unidos. Y estando ella en esa condición, ella volteó y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Dijo, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que esa será la señal del Mesías. ¿Es correcto eso? La congregación dice, correcto. Nosotros sabemos que el Mesías, el cual es llamado el Cristo, cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Oh, hermanos, Él dijo, yo soy el que habla contigo. Hermano, ella entonces bebió de una nueva fuente. Ella dejó ese cántaro allí y fue a la ciudad corriendo tan veloz como podía. Escuchen lo que dijo. Vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que los hombres de esa ciudad creyeron en Cristo por la palabra de la mujer. Si esa fue la señal del Mesías ayer, es la señal del Mesías hoy. ¿Es correcto eso? La congregación dice, correcto. 60. Miren, una declaración más. Es un poquito larga, pero perdónenme un momento más. Esta es una iglesia. Me supongo que ellos no tenían que cerrar a una cierta hora. Quiero que reciban unas palabras más y luego terminaremos. Miren, ¿se fijaron ustedes que esa señal nunca fue hecha delante de un gentil? Ellos no lo estaban esperando a él. Él había pasado. Era una señal para los judíos y para los samaritanos, pero el evangelio nunca fue a los gentiles hasta que Pedro fue y les predicó a ellos allá. En Hechos 10:49, ¿ven? Ellos eran paganos. Así que él no fue a los incrédulos. Él fue y mostró su señal mesiánica a los creyentes. Miren, escuchen atentamente. Y ustedes, audiencias que están allá afuera, pongan mucha atención ahora, porque ustedes van a tener que leer entre líneas aquí. Luego terminaré. 61. Miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, ellos le preguntaron cuál sería la señal de la venida del fin del mundo. Y él dijo, como fue en los días de Sodoma. Primero él dijo, de Noé, la lluvia.
Y cuando él dijo acerca de Noé, él siguió y dijo lo que sucedió en los días de Noé, acerca de la moral de la gente, cuán inmoral ellos eran, acerca de que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Luego él llega a Sodoma, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren, escuchen atentamente. Ahora fíjense, Abraham representó al pueblo elegido y llamado a salir fuera. Siempre hay tres clases de pueblos. Manténgalo en mente. Lot representó a la iglesia tibia, formal. Los sodomitas eran el mundo. Y Abraham se había separado de toda esa incredulidad y había salido fuera. La iglesia elegida, miren, recuerden, de los tres ángeles que vinieron a encontrarse con Abraham, ellos eran tres hombres y ellos eran tres ángeles de Dios. Uno de ellos era Dios mismo. 62. Un ministro me dijo que no hace mucho tiempo, usted no quiere decir que ese era Dios. Yo dije, la Biblia dice que era Dios. Abraham lo llamó Señor, mayúscula S-E-N-O-R. Elohim, tuve que haber sabido, él era el que estaba hablando con él. Él dijo, bueno, eso era solo una teofanía. Yo dije, una teofanía no come carne de becerro ni bebe suero de leche. Correcto, él era Dios, la Biblia dice que él era Dios. Hermanos, esos tres ángeles, él dijo, bueno, ¿quiere decir que ellos eran ángeles? Yo dije, seguro que sí. ¿Con ropa polvorienta y comiendo? Yo dije, seguro que sí. Usted sencillamente no sabe cuán grande es nuestro Dios. Él quería descender para investigar la situación allá en Sodoma. Así que yo me puedo imaginar. 63. ¿De qué están hechos nuestros cuerpos? De 16 elementos. Potasio y calcio, petróleo, luz cósmica. Él sencillamente se agachó y tomó los 16 elementos e hizo el hermano se unido como soplando. Lo sopló y dijo, ven aquí, Gabriel, métete aquí. Seguro que sí. Sopló uno allí para Miguel y sopló otro para él mismo. Él sencillamente entró en él y llegó allí. Uy, estoy tan contento que lo conozco. Uno de estos días, cuando mi cuerpo sea solo un polvo soplando en la tierra, él dirá, el hermano Brown hace un sonido como soplando. Regresa. Yo estoy tan contento de conocer al Dios de este tipo. Sencillamente lo sopló. Eso es todo. Ven, ahora yo te lo prometí. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, heredero de todas las cosas por medio de Jesucristo. Él simplemente no comprende quién es Él, cuán grande es Él. 64. Y él llegó allí, y quiero que se fije, dos de esos ángeles, un moderno Billy Graham y los demás, fueron y le predicaron a la sodomita. ¿Es correcto eso? Y hubo únicamente un solo milagro que ellos hicieron, lo cegaron, y la predicación del evangelio ciega a aquellos que no creen, pero él les mostró esa señal a ellos allá, el evangelio siendo predicado para que salieran fuera. Él no llamó a Abraham a salir fuera, él ya estaba fuera. Oh, estoy tan contento. Abraham representó a la iglesia elegida, la iglesia llamada a salir fuera, pero uno se quedó allá con Abraham y él hizo una señal. Quiero que vean qué clase de señal él le hizo a las iglesias elegidas. Miren, ¿ven? ¿Ven ustedes? A ellos se les predicó el evangelio para que saliera allá fuera de ese lugar. 65. Pero este es que se quedó con Abraham, dijo. El hermano Branja aclara su garganta. Miren, recuerden, él era un forastero, tenía polvo en su ropa. Él venía desde un país extranjero, sí, de muy lejos, y dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo supo él que él era casado? ¿Y cómo supo que tenía una mujer llamada Sara? Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Miren, la Biblia estrictamente declara que él dijo, ella está en la tienda detrás de ti, detrás del ángel, el ángel que era Dios en carne humana. Fíjense bien, dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Fíjense bien en esto, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Y Sara se rió entre sí, no se rió audible. Hizo así, el hermano Branham lo demuestra, adentro de la tienda y con su
con su espalda volteada hacia la tienda. Él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? 66. ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué era eso? Era una señal que Sodoma estaba lista para quemarse. Miren, él dijo, ¿cómo fue en los días de Sodoma? Y el mundo está ahorita en una condición de Sodoma. Justo antes que el fuego caiga, el ángel del Señor regresa y habita en carne humana y hace la misma señal para darles a los gentiles, las mismas señales mesiánicas que les hizo a los judíos y a los samaritanos. ¿Lo ven ustedes? Él la tiene que hacer. Si él permite a esta iglesia seguir simplemente con teología, entonces él hizo a ellos un favor y una señal que él no nos la permitió a nosotros. Y si Dios es el mismo y él sí es el mismo, él hará lo mismo y actuará igual para cada uno de sus hijos. Y para toda generación, él tiene que ser el mismo. Si esa fue su señal en aquel día para los judíos y samaritanos, en la clausura del día de ellos. Esta es la clausura de nuestro día. El evangelio regresará muy pronto a los judíos. Los judíos están esperando ahorita eso. Solo están esperando que les aparezca la señal y luego ellos regresarán, lo cual Elías y Moisés harán eso en Apocalipsis 11, como ustedes saben. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 67, dice. Miren, pero entonces la iglesia gentil está en el tiempo del fin. ¿Es correcto eso? Nosotros creemos eso, que este es el tiempo del fin y que está a la mano que Sodoma se queme. Bueno, las bombas atómicas ya están allá en sus hangares con el nombre del mundo escrito en ellas. Correcto, ella se va a quemar. No se preocupen por eso, se va a quemar. Ya está preparada ahorita para ser lanzada en cualquier momento. Solo deje que algún fanático tire de uno de esos misiles. Uno de estos días va a entrar en la pantalla de alguien. Y entonces todos van a empezar a lanzarlas en toda nación. Entonces ya está aquí. Pero antes de que eso suceda, la iglesia se va al hogar. La iglesia se va al hogar. Ella no estará en eso. ¿Entienden ustedes ahora? Pero justo en ese tiempo del fin, esta señal debe aparecer otra vez. Párrafo 68. Como fue en Sodoma, la iglesia elegida, no la tibia, ellos tienen las suyas, pero la elegida, la iglesia llamada a salir fuera. ¿Pueden leer entre líneas? ¿Ven? La iglesia llamada a salir fuera recibirá esa señal y esa es la señal del Mesías. Es la señal del Mesías entre nosotros. Nosotros no somos Mesías, sino que el Mesías vive en nosotros, lo cual Mesías significa el ungido y nos tiene que ungir a todos nosotros. Si unge a uno con una señal y el otro no lo cree, ¿qué bien haría eso? Tiene que ser todos nosotros juntos. Y juntos, si Jesucristo aparece aquí esta noche y hace las mismas señales mesiánicas que él hizo allá en el pasado ante el judío y el samaritano, lo recibirían a él como salvador de ustedes y como sanador de ustedes. Lo recibirían. La congregación dice amén. Esa es una declaración grande. Recibilo a él como salvador de ustedes. Miren, recuerden, él no los puede sanar. La primera cosa que él quiere es que ustedes le crean. 69. Él tiene hombres ordenados aquí para hacer eso. Pero aparte de eso, Dios puso cuatro oficios llamados por Dios en la iglesia. Apóstoles, lo cual actualmente son misioneros. Misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. Muy bien, un misionero es un apóstol. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Quise decir cinco en lugar de cuatro. Son cinco oficios que Dios ordenó y puso en la iglesia.
¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Muy bien, entonces si creemos que hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, hay cuatro oficios. En cada iglesia local hay 12, mejor dicho, 9 dones espirituales. Primera de Corintios 12, 9 dones espirituales que operan por medio del cuerpo. ¿Ven? Dios hizo toda la preparación para mantener esa iglesia tan limpia como puede estar, sin mancha ni arruga. Estamos en el tiempo del fin. Pueblo gentil, estamos en el tiempo del fin. Miren, yo creo que Jesucristo todavía es el Mesías. Yo creo que si Él descendió allí ante Sodoma y se quedó con la iglesia elegida, recuerden, Él nunca fue a Sodoma. Él vino al elegido, a la iglesia. Estos dones no son enviados a... Párrafo 70. Dicen, ¿por qué no vas a los grandes centros vitales? Los centros vitales son el pueblo de Dios. Ven, voy a las iglesias, los lugares pequeños. Yo no tengo que ser muy florido en mi hablar. Y eso es lo que es. Jesús no era un exhibicionista. Ellos le decían a él, ¿por qué no vas a donde es Caifás? ¿Por qué no vas allá a Jerusalén y tú mismo te manifiestas? Él dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús no era un exhibicionista. Él no es. Él no se exhibía. Dijo, tú te quedas allá entre ese montón de santos rodadores, un montón de pescadores y todo lo demás. Ven aquí a la gente de alta categoría. Él fue aquello a los que Dios lo envió. Nosotros hacemos estas cosas porque somos guiados a hacer estas cosas. Dios guía a sus hijos. Espero que hayan captado eso. Párrafo 71. Miren, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces con respecto a sanidad, cualquiera que viene y dice que ellos lo pueden sanar a usted, eso es incorrecto. Eso no es escritural. Él ya lo ha hecho. Si un hombre dice que él puede perdonar sus pecados, él está errado. Ya están perdonados. Ven, ellos ya están perdonados. Ustedes simplemente lo tienen que aceptar. Pero hay pastores que los pueden guiar. Hay maestros que los pueden enseñar. Hay evangelistas. Hay otros dones. Y hay profetas y todos esos dones diferentes. Y en los últimos días, la señal del Mesías debía aparecer en la iglesia. Miren, recuerden, ¿cuántos han visto esa fotografía que fue tomada aquí en Houston? Sí, señor, es todo. Está aquí, en alguna parte ahora, me imagino. Ven, miren, ha sido fotografiado por todo el mundo. La misma cosa cada vez. Ven, miren, es una columna de fuego. Párrafo 72. Miren, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántos creen que Él fue a ese ángel que estuvo con ellos en el desierto? Él dijo que Él lo era. Él es el ángel del pacto. Y aquí Él dijo, yo he salido de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Entonces, cuando Él murió, se levantó y resucitó. Y un día, Pablo, o mejor dicho, Saulo, yendo por el camino a Damasco, una luz lo derribó al suelo. Con Pedro, esa luz entró en el edificio, la cárcel, y lo sacó. Y esa luz entró derribó a Saulo poniéndolo de rodillas. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Yo salí de la columna de fuego. Yo regreso a la misma cosa que yo era. ¿Es correcto eso? En la congregación dice amén. Miren, la Biblia dice que eso es verdad. Bueno, entonces, si esta es la clase correcta, si es la misma columna de fuego, entonces ella hará las mismas cosas que él hizo. Si esa columna de fuego que está con nosotros esta noche, si ese es el Espíritu de Jesucristo, entonces actuará en ustedes de la manera que actuó con él. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, eso lo hace la verdad. Miren, si lo podemos ver a él venir a la escena y actuar exactamente como él actuó. ¿Cada uno de ustedes creería que es el Señor Jesús? La congregación dice amén. Oremos. Párrafo 73. Padre Celestial, parece que pudiera hablar toda la noche. Es un grupo de gente tan maravilloso. Sus corazones están como receptáculos, Señor, hablando de ti. ¿Cómo amo eso, Padre? Y saber que yo creo que esta es la abrahámica, la iglesia, la llamada a salir, la iglesia elegida por la verdad del Evangelio, predicándolo.
mucho Señor, quizás no sean capaces de entrar en las diferentes señales, como dije, pero ellos no estorban a otros que sí entran. Señor, Dios, ellos te creen, ellos creen la palabra. Muchos de ellos estaban predicando cuando yo era un muchachito. Y aquí estoy parado esta noche ante tales hombres, hombres que se sostienen, hombres que sostienen la verdad del Evangelio en su seno. Mujeres, ellos tienen aquí a sus esposas, a sus amados, a sus niños. Ellos están enfermos y necesitados. Ellos permanecieron firmes por esto. Ellos, hace años, ellos eran desechados, expulsados de las otras iglesias. Se paraban en una esquina con un pandero en la mano. Algunas de las mujeres ni siquiera cantaban con suficiente dinero para comprar medias. Ellos se paraban allí con una guitarra vieja en sus manos y lo tocaban y proclamaban el mensaje. Dios, la hora ha llegado ahora, la hora está aquí. Ellos pavimentaron el camino, enderezaron el sendero en el desierto. Pedimos que el Mesías de Dios cabalgue ese sendero esta noche, entrando en sus medios. Muéstranos, Señor, tu presencia. Señores, quisiéramos ver a Jesús, ese Jesús de aquellos que hablaron y estuvieron bajo persecución por causa de su nombre. Señor, aparece en sus medios esta noche y muestra que tú todavía eres ese mismo Jesús, que tú no estás muerto. Tú resucitaste de entre los muertos y vives en tu iglesia. Tú eres el que estás con ellos todo el tiempo. Concédelo, Padre. Solo permítenos verte y cada uno de ellos creerá, Padre. Nos encomendamos a ti. Pedimos que concedas esta bendición por medio del nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 75 al 82. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 75. Miren, les voy a pedir ahora, si todos por favor permanecen en sus asientos por unos momentos. Miren, yo me puedo parar aquí y hablar de estas cosas, pero miren, ¿son verdaderas? Esa es la cosa que sigue. ¿Son verdaderas? Muchos de ustedes nunca las han visto, pero aún así las creen. ¿Ven? Ustedes aún así las creen de todas maneras, pero miren, yo no sé si él lo hará, pero estoy confiando que lo hará. Y si él actúa y hace de la misma manera que lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, miren, de la única manera que él lo puede hacer es que yo me rinda a él, que yo ceda y me haga a un lado y que ustedes se hagan a un lado. Miren, esa es la única manera, juntos. Entonces veremos al Mesías. Solo yo mismo cediendo no lo logrará. Solo ustedes tienen que ceder y yo tengo que ceder. Y juntos así, el Mesías obra entre nosotros, porque somos su pueblo, escogido, santificado por medio de su sangre. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y él simplemente, como ese pequeño capullo siendo el Espíritu Santo, cuando entra en forma de bautismo, entonces empieza a desenvolver. Cuando sacamos todas las raíces de amargura y maldad de nosotros, Dios toma control y se empieza a mover. 76. Miren este micrófono. Este micrófono está mudo, sin que alguien hable en él. Ese no es el micrófono hablando. Ese soy yo. Así que no pudiera ser yo hablando. Es él. Porque, ¿ven? No pudieran ser ustedes hablando. Es él. ¿Ven? Nosotros no sabemos nada del futuro. Nosotros no sabemos. Yo no. No hay una persona en este edificio desde que he estado mirando que yo conozca, a menos que sea el hermano Moore y el hermano Brown aquí y el hermano Mercy sentados detrás de mí y mi hijo sentado allí. Pudiera conocer a alguno de ustedes, hermanos. Si ustedes me dijeran cómo se llaman o me dijeran dónde nos conocimos, yo no sé. Sería más probable que conociera a los predicadores. ¿Cuántos en la audiencia saben que yo soy un desconocido para ustedes? Levanten su mano. Los que yo no sé nada acerca de ustedes. No sé nada de sus aflicciones, sus enfermedades o problemas o todo lo demás. ¿Ven? Están por donde quiera. 77. Bueno, esperen un momento.
Creo que ustedes repartieron tarjetas. Muy bien, trataremos las tarjetas de oración primero. Miren, no podemos traer aquí arriba a muchos de una sola vez. ¿Cuál fue, Billy? Fue la tarjeta de oración A. Miren, es la A, de la 1 al 100. Empezaremos de alguna parte por aquí. Quizás empezaremos de algún lugar esta noche, mañana en la noche, en otro lugar, la siguiente noche, en alguna otra parte, porque nosotros solíamos empezar. Yo repartía mis tarjetas y muchos de ustedes de por aquí recuerdan, se las di a un hombre en una ocasión y lo encontraron vendiendo las tarjetas de oración para meter a alguien en la línea de oración. Yo paré eso rápidamente. Puse a mi hermano para que las repartiera. Miren, entonces vino mi hijo. Lo puse a él para que las repartiera y a hombres de confianza. Entonces, por un tiempo, hacía que muchachitos como este se pusieran de pie. Por ejemplo, si utilizara a este muchachito aquí, yo decía, ponte de pie y empieza a contar, muchachito. Y en donde te detengas de contar, de allí yo llamaré. ¿Lo creen o no? Todavía somos humanos. La mamá le decía al muchachito que se detuviera justo en el número de ella. ¿Ven? Allí donde ella estaba. Así que yo no lo podía hacer de esa manera. Las quejas empezaron. Entonces, una noche en oración, el Espíritu Santo dijo 78. Y luego, la primera cosa que hice en la primera reunión, fui y repartí a todos una tarjeta de oración. Le di a cada pastor 100 tarjetas de oración para que le repartieran. Creo que esa fue la manera que lo hicimos aquí la última vez, creo yo, en la reunión de Benmont. Pero el primer hombre que metía su grupo, eso eliminaba al resto de ellos, ¿ven? Así que no podíamos hacer eso. La única manera justa que encontramos de hacerlo fue de repartirlas cada día, todas. Y si una persona, si usted quería que orara por usted, tenía que venir a la primera reunión o era excluido. Si una persona venía al segundo día, no podía obtener una tarjeta de oración. El tercer día, no importa lo que fuera, estaba obligado a orar por aquellos primero, ¿ven? Así que ellos no lograban entrar en la línea de oración. Así que lo que hacemos ahora es repartirlas. Lo hemos hecho por año. Repartirlas todas cada día. Y esa noche venimos y solo en donde el Espíritu Santo empieza a lidiar conmigo, algunas veces cuento cuántos hay en este lado y cuántos en este otro lado. Y los divido por este lado y lo empiezo de esa manera en cualquier parte. No sabemos. Solo es donde el Espíritu Santo pone en mi mente. Entonces yo sé. 79. El hermano que viene para darles la tarjeta de oración. Los hermanos primero vienen aquí arriba delante de ustedes y toman estas tarjetas de oración y las mezclan todas delante de ustedes. Entonces salen y las reparten. Puede que usted obtenga la número 7, usted obtenga la 45 y usted obtenga la 100. Y así de esa manera. El hombre que está al lado suyo, todas están mezcladas. Por lo tanto, cuando yo llego, entonces es la doble verificación. Para que nadie pueda decir, bueno, están vendiendo las tarjetas de oración para meter a alguien en la línea de oración. No podemos hacer eso. ¿Ven? Todas ellas están mezcladas aquí. Y entonces el Espíritu Santo va y toma en la audiencia a aquellos que ni siquiera tienen una tarjeta de oración. ¿Ven? Les predice cosas. ¿Ven? La idea es que simplemente trae a alguien aquí arriba para que yo pueda recibir la unción sobre mí y recibir la unción sobre ustedes. Recibir el Espíritu Santo. 80. Así que esta noche empecemos con el número 1, con la primera. Para empezar, para ver cuántos podemos llamar. La número 1. ¿Quién tiene la tarjeta número 1? Miren, si usted no puede caminar, cuando su tarjeta sea llamada, algunos de los hermanos aquí lo ayudarán. La tarjeta de oración A, número 1. ¿En dónde está? Miren su tarjeta de oración ahora mismo. La tarjeta de oración A, número 1. ¿Están seguros que repartieron las tarjetas de oración? Oh, lo siento. Muy bien. La señora, venga aquí. Si ella puede caminar. Y si puede subir. La número 2. ¿Quién tiene la número 2? Levanten sus manos rápidamente para que los pueda ver. Allí. Venga aquí, hermana. Miren, si ustedes
No se pueden poner de pie, levanten sus manos e iremos y los cargaremos. ¿Ven? Número 2, número 3, levanten su mano. Esta señora, número 4, hacemos esto para mantener el orden. Permítanme mostrarles algo. ¿Cuántos aquí quieren que se ore por ustedes? Levanten sus manos por todo el edificio. Muy bien. ¿Quién quiere ser el primero? Ahí lo tienen. ¿Ven? Uno lo tiene que hacer así. Uno lo tiene que hacer así para mantener el orden. Número 1, 2, 3, 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Muy bien, venga aquí, señora. Número 5. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 5? Venga aquí, señora. Formen todos una línea ahora. Número 6, aquí atrás. Muy bien, número 7. La tarjeta de oración número 7. Levante su mano. La tarjeta de oración número 7, 81. Que alguien mire a estas personas. Aquí hay un muchachito inválido sentado y dos mujeres. Y tres aquí en silla de ruedas. Fíjese bien ahora en las tarjetas de oración de ellos, ¿ven? Número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 8. Levante su mano si puede. Allá bien atrás. Número 9, muy bien. 10, número 10, 11, correcto. Así debe de ser. 11, 12, 13, 14. Muy bien, 14. Está allá. 15, 15, 16. Muy bien, 17, 18. No la vi. 18. Tarjeta de oración 18. Bueno, eso es suficiente. Que se queden allí por un momento. Podemos empezar entonces con estas. Miren, recuerden, cuando su tarjeta de oración sea llamada, póngase en la línea. Muy bien. Ahora miren, mire, hermana. No, usted obtuvo. ¿Qué número tiene usted allí? La señora dice 18. 18, vaya allá y póngase detrás de la línea, allá atrás. Los hermanos la pondrán en la línea. Mire, pase por aquí. Venga por aquí, señora. Dé la vuelta en esta dirección. Venga en esta dirección. 82. Miren, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y sin embargo están enfermos y quieren que Dios los sane? Muy bien, levante su mano. Muy bien, estoy tratando de obtener una idea dónde están ustedes. Están por todas partes. Muy bien, miren. Si no tienen una tarjeta de oración, les diré lo que quiero que hagan. Ustedes sin una tarjeta de oración, hagan esto. Si el Señor empieza a sanar a la gente en la plataforma, entonces ustedes miren aquí arriba y digan, Señor, Él me dijo. Y preguntémosle a estos ministros aquí. Declara la Biblia que Jesús ahora mismo, en el libro de Hebreos, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras iniquidades. Los ministros dicen, amén. ¿Es correcto eso? Amén. Bueno, entonces, si Él es el mismo sumo sacerdote, y si ustedes lo tocan, ¿cómo actuaría él? De la misma manera que actuó ayer. Si él es el mismo ayer, hoy. Entonces él, miren, eso no nos hace a nosotros Jesús, ¿ven? Eso simplemente nos hace a nosotros sus siervos, ¿ven? Somos sus vasos. Y él está obrando por medio de nosotros. Él usa hombres como sus vasos para obrar por medio de ellos. ¿No es correcto eso? Muy bien. Quiero que cada persona se mantenga en su lugar, se mantenga muy quieta, se mantenga orando. Miren, yo no digo que sucederá. Miren, recuerden, si yo vean, ¿dónde está hermano Jack? Ayúdele con algo. Bueno, aquí, muy bien. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, y Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 83 al 90. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, párrafo 83. Ahora miren, estas personas aquí, miren, cada uno en la línea de oración, quiero mirar a cada uno de ustedes, miren. Todos ellos son desconocidos para mí. Yo no los conozco. Si soy un desconocido para todos ustedes, levanten sus manos. Es decir, que yo no los conozco. No sé nada de ustedes o algo. Miren, traigan a esta dama aquí, por favor. ¿Me pueden oír bien? Miren, algunas veces cuando esa unción viene, yo no sé cuán alto estoy hablando. ¿Me pueden oír bien allá atrás? Está relacionado a la acústica. Si yo hablara más bajo así, todavía me pudieran oír, ¿ven? Miren, ¿no es esta una cosa maravillosa? Aquí se tiene que encontrar en esta Biblia si es la verdad o está incorrecta.
se tiene que encontrar si las promesas de Dios son verdaderas o están incorrectas. Miren, aquí estas personas levantaron sus manos mostrando que no me conocen y que yo no las conozco. Todos ustedes tenían sus manos levantadas. Miren, déjenme decirles que si tienen una pizca de duda, simplemente digan, Señor Jesús, ese hombre no me conoce y yo sé que él solo es un hombre, pero yo voy a tocar tu manto porque yo no tengo una tarjeta de oración y yo voy a tocar tu manto. Luego tú voltéalo y háblame como a la mujer que tocó tu manto. Háblame y entonces eso me convencerá durante toda la vida, ¿ven? Yo simplemente te pido que hagas eso. Si él llega a estar ungido, miren, quisieran ver a Jesús, ¿cómo lo verían ustedes? A medida que Él se mueve por medio de nosotros. Miren, estén orando. 84. Miren, cuando yo les digo que sean reverentes y se queden quietos, no quiero decir cuando estamos parados aquí, ¿ven? Y estoy observando que nadie tome una fotografía porque es una luz. El domingo pasado, hace una semana, esta misma columna de fuego permaneció en mi iglesia por 15 minutos. Cientos de personas estaban allí llorando, cayendo de rodillas y todo. Permaneció allí mismo por 15 minutos ante toda la audiencia y ellos la miraron. Hermano Jenny, usted estaba allí, ¿no es así? Hermano Le, veamos, usted estaba aquí, correcto. Usted estaba aquí en el sur, hermano Jenny. Algunos de los hermanos Schumann, él debe estar por aquí en alguna parte, el hermano Fred Sorman. ¿Dónde están ustedes, hermanos? ¿Están aquí en alguna parte? Ellos estaban allá, sí, están allá atrás, posando allí. La miraron por 15 minutos, posando allí enfrente de nosotros de esa manera. La miraron. Yo confío que ella se muestre otra vez aquí en Beaumont. Para ustedes, amigos, aquí. Recuerden, es esa misma luz que siguió a los hijos de Israel. Es la misma que derribó al suelo a Saulo y que entró a la cárcel. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. 85. Ahora, Padre Celestial, es hasta aquí, hasta donde los seres humanos pueden llegar. Estamos ahora confesando nuestros pecados, toda nuestra incredulidad, y estamos pidiendo que tú vengas esta noche a nosotros. Que estas palabras y promesas, mira, tú prometiste, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y yo he tratado de ilustrar eso a ellos esta noche. Padre, que nosotros somos gentiles. Aquí es cuando tú ibas a venir por la novia gentil, al final de la edad de los gentiles. Yo les dije, y se los mostré de la Biblia esta noche. ¿Cómo es que tú probaste ser el Mesías para el judío, el Mesías para el samaritano? Ahora, Señor, muestra la misma señal mesiánica esta noche, que tú no estás muerto, sino vivo, y que estás con tu pueblo para los gentiles, estando muertos en Cristo, y nosotros somos la simiente de Abraham. Señor, herederos con ellos en la promesa. Permite que el Espíritu Santo venga esta noche y tome nuestros seres, toda esta iglesia en posesión, saca toda incredulidad de entre nosotros y permite que la escritura que fue citada esta noche, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y ellos recibieron el deseo en su corazón que encontremos la misma cosa esta noche, porque está escrito, pedid y recibiréis. Lo encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 86. Miren, nosotros no conocemos a estas personas. Yo no conozco a esta señora. Usted se ve, me supongo, mucho más anciana, quizás que yo. Y yo ciertamente no vine aquí para engañar a esta pobre mujer canosa. Yo tengo una madre en casa orando esta noche, por la cual estoy agradecido. Y sin duda, esta es la madre de alguien. Miren, nos encontramos exactamente como en San Juan 4. Aquí está una mujer. Usted no me conoce, yo no la conozco. Miren, nosotros levantamos nuestras manos mostrando que yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí. Miren, aquí estamos. Miren, cuando Jesús encontró a una mujer que él nunca había visto antes en el pozo de la ciudad samaritana, un pozo público, es un pequeño panorama, algo como esto, y ellos se encontraron por primera vez,
Y él le habló por unos momentos hasta que encontró cuál era su problema. Y entonces le dijo cuál era su problema. Y entonces cuando él le dijo su problema, ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy. Ella fue y testificó y les dijo a todos, este hombre me dijo mis problemas. ¿No es esa la señal del Mesías? Miren, ¿sería la señal del Mesías para ustedes? Si él viene esta noche y aquí estoy yo, un hombre, usted es una mujer, nos encontramos por primera vez. Si él viniera y me dijera su problema o algo acerca de usted, que usted sabe que yo no sé, entonces si para hacerlo infalible, si él le puede decir algo a usted que ha hecho, algo allí en el pasado que usted haya hecho o haya estado, si él sabe lo que usted ha sido o ha hecho, bueno, mire, él ciertamente puede saber lo que usted será o hará. ¿Es correcto eso? 87. Por ejemplo, como un don de sanidad, sin duda que ese don está por todo el edificio esta noche. Muchos dones de sanidad. Mire, si yo la trajera a usted aquí arriba, pusiera manos sobre usted y dijera, aleluya, gloria a Dios, algunos de nuestros hermanos tienen dones de sanidad. Ellos dicen, usted va a ser sana, gloria a Dios, se puede ir. Eso está correcto, yo pudiera creer eso, seguro. Yo creo que cada uno de esos hermanos tiene dones de sanidad. Creo que Dios los hará responsables por la manera que ellos los usan muchas veces. Pero yo, ustedes saben, para ganar dinero y cosas como esas, pero yo creo que son dones de Dios. Yo creo que si ellos fueran más reverentes con ellos, los dones serían más grandes, lo serían. Pero creo que si un hombre viniera y dijera que tiene un don de sanidad y que él era un hermano en Cristo, a mí no me importa a qué iglesia él pertenezca. Yo todavía diría que él era un hombre de Dios. Si él pusiera manos sobre usted y dijera, yo pongo mis manos sobre usted, se puede ir y usted será sana. Yo creería eso, seguro, pero usted pudiera tener un poquitito de duda si usted iba a sanar o no, porque usted simplemente tiene que tomar la palabra de él al respecto. 88. Pero miren, si Cristo viene, aún cubre todo eso. Va allá al pasado y le dice a usted al respecto. Le dice algo de allá en el pasado, viene aquí y le dice lo que está mal en usted y lo que ha hecho. Entonces usted sabe que eso tiene que ser alguna clase de poder, ¿no es así? Porque nosotros hemos levantado nuestras manos ante esta Biblia y Dios y esta audiencia de que nosotros no nos conocemos uno al otro. Pero si él me revela algo que está mal en usted, algo que usted ha hecho o algo que usted no debería haber hecho, o algo que usted está tratando de hacer o a punto de hacer, que usted pudiera estar parada aquí por alguien más, pudiera ser por problemas financieros, pudiera ser un problema doméstico, yo no sé, yo solo, usted simplemente es una mujer parada allí. ¿Entiende la audiencia eso? La congregación dice, amén. Los que están allá afuera, ¿entienden ustedes eso? Miren, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si ella necesita algo, él ya lo ha provisto para ella. La única cosa que él puede hacer es simplemente darse a conocer. Miren, si él estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, no pudiera hacer más de lo que él está haciendo ahora mismo. Ustedes tendrían que creer que él lo hizo por ustedes, porque es una obra consumada. Miren, ¿creen todos ustedes eso? Miren, si él hace eso por esta mujer, ¿cuántos lo aceptarán allá en la audiencia y creerán? Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo tomo a toda alma aquí bajo mi control por causa del reino de Dios. 89. Usted está sufriendo de una hernia. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted ahora? Capté eso. No piense eso. Mire, usted pensó que yo adiviné eso. No lo adiviné. No piense eso. Mire. Usted arruinará la reunión. Usted tiene que creer. Eso provino de alguna parte, ¿ve? No piense eso. Ella es una persona fina. Es una cristiana. Tiene un buen espíritu. Usted no es una inconstante en la fe. Usted
ustedes es una cristiana, eso es correcto, porque siento su... Usted pudiera ser una pecadora, y aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Ve? Su espíritu prueba que usted es una cristiana. Si usted tiene una hernia, usted tiene un bocio interno, usted tiene un problema de la vesícula, usted tiene un problema del corazón, eso es, así dice el Señor. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted ahora? ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? ¿Cree usted que Él me pudiera decir quién es usted? ¿Sería la misma cosa que Él le dijo a Pedro? Señora Romper, se puede ir a casa y crea con todo su corazón que usted será sana. Párrafo 90, por último. ¿Creen ustedes ahora? Crean con todo su corazón. Empezó ahora en la audiencia. Con ustedes allá, sean muy reverentes. Simplemente continúen orando. Miren, la señora que está parada delante de mí me es desconocida. Ella es más joven que yo. Es otra escena. Una mujer y un hombre se encuentran. Yo nunca la había visto en mi vida, pero Dios la conoce. Y si somos desconocidos uno del otro, señora, ¿lo somos? Somos desconocidos, simplemente sean muy reverentes ahora. Miren, yo nunca la había visto, no la conozco. Entonces, si el Espíritu Santo me revela algo acerca de ella, que ella sea el juez si es correcto o no. Ella está aquí por un problema espiritual. Tiene problemas espirituales. Usted también está orando por un niño. ¿No es así? La señora dice, sí, señor. Una niñita con ojos enfermos. Ella no está aquí. Eso es correcto. Usted tiene una cuñada en el hospital. ¿Cree usted que Dios me puede decir lo que está mal en ella? Ella tiene pulmonía. Crea usted con todo su corazón ahora. Usted se puede ir. Tenga fe en Dios y crea que ella, la congregación, se regocija. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 91 al 97. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, del año 610118, párrafo 91. ¿Creen ustedes con todo su corazón, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y reina? Miren, ustedes deben creer con todo su corazón. Miren, ¿satisface eso sus deseos, señores? ¿Quisiéramos ver a Jesús? La congregación dice amén. Miren, ¿cómo pudiera yo? Perdón, se me movió la pantalla. ¿Cómo pudiera? La congregación dice amén. ¿Cómo pudiera yo? Miren ustedes, tienen que decir que alguna clase de poder está haciendo esto. Miren, si ustedes lo quieren llamar un poder demoníaco, muy bien, háganlo y reciban esa recompensa. ¿Ven? Pero si creen que es Jesucristo, simplemente usando su iglesia de acuerdo, yo lo expuse completamente con la Biblia, que era la promesa de Dios. ¿Es correcto eso, reverendo? Es la promesa de Dios. Ven, escuchen. El problema con la gente pentecostal hoy día, con muchos de nosotros, es que hemos visto a Dios moverse tanto, al grado que llega a ser común para nosotros. Párrafo 92. Es esta la persona que sigue. No estoy fuera de sí, pero algunas veces el Espíritu jala desde toda la audiencia. Así que yo no la conozco y usted no me conoce. Somos desconocidos uno del otro. Si el Espíritu Santo me puede revelar algo que usted sabe, si eso no es verdad, usted puede ser testigo de eso, si es verdad o no. Usted tiene una debilidad, un problema nervioso. Usted ha estado en el hospital sufriendo de debilidad debido a esa operación y era cáncer. Y ellos sacaron mucho de sus órganos, parte de los intestinos. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted con todo su corazón?
Ahora mire, usted sabe que algo aquí la conoce a usted. Mientras esa unción está sobre mí, ahora, y sobre usted, permítame poner mano sobre usted, Señor Jesús. Te pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Te puede ir ahora. No dude. Vaya usted creyendo con todo su corazón. Tenga fe en Dios. Creen ustedes con todo su corazón. Tengan fe ahora. Empiece a creer. Párrafo 93. ¿Cómo está usted, hermana? También usted y yo somos desconocidos uno del otro. Yo nunca la había visto a usted. Usted nunca me había visto a mí. Así que esta es la primera ocasión que nos encontramos. Nacimos millas aparte y años aparte. Es la primera vez que nosotros, la primera vez que nos hemos encontrado. Solo tenga fe ahora. Simplemente continúe creyendo. No dude. Usted lo tocó a él. Su problema del cuello la dejará y usted estará bien. Crea con todo su corazón. Usted sentada allí y limpiando las lágrimas de sus ojos. Cree con todo su corazón. Dios la sanará. ¿Qué tocó ella? Ella está a 30 pies de mí. Ella tocó algo. Ella tocó al sumo sacerdote, la señora sentada aquí al lado de usted. Tiene problema en sus ojos. Ella también está sufriendo con un problema en sus ojos. Si ella cree con todo su corazón, también puede ser sanada. Amén. Tenga fe y no dude. Usted sufre de problemas del corazón. Usted tiene una fuga de sangre en las válvulas del corazón. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? La señora dice, sí, señor. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios o su siervo? Esa palabra hace tropezar a la gente algunas veces. ¿Lo cree usted? Está tratando de deshacerse también de un hábito. ¿No es así? Sí. Aspira tabaco por la nariz. ¿Quiere usted renunciar a eso ahora? Sí, señor. Yo te ordeno, demonio, en el nombre de Jesucristo, que te apartes de esta mujer. Déjala en paz en el nombre de Jesucristo. Se puede ir creyendo. No dude. Crea con todo su corazón. Párrafo 94. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro. Dios no nos conoce a ambos. ¿Es correcto eso? Continúa jalando aquí, desde allá de esa audiencia. Yo no la conozco a usted, somos desconocidos uno del otro. Usted es mucho más joven que yo. Hemos nacido años aparte, millas aparte. Y este es nuestro primer encuentro. Mire, esto pudiera continuar toda la noche, pero yo quiero que ustedes se fijen su fe en Dios. Si ocurre con esta mujer, todos ustedes creerán con todo su corazón que ella sea la juez. Yo iba a decir, si alguno aquí la conoce, pero ella no es de esta ciudad. Ella viene de alguna otra parte, correcto. Pero usted sufre de nerviosismo, de problema de pulmón, de los pulmones y de problemas de mujer, correcto. Señora Holt, ¿quiere usted regresar a casa y ser sana? Puede regresar y ser sana en el nombre de Jesucristo. Crean con todo su corazón. Creen ustedes. La congregación dice amén. Adorémosle a él. Démosle gloria a Dios. Dios, Dios Padre. Nosotros, la congregación adora. Te alabamos debido a que Dios está bendiciendo a la gente. En el nombre de Jesús. Te pedimos que tú unjas a la gente, Señor, para que pueda saber que tú eres el verdadero Dios viviente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 95. Muy bien. ¿Qué si le digo a usted que fue sanado sentado allá en su asiento? ¿Me creería usted? Muy bien. Se puede ir y su corazón no le molestará más. Usted tiene la misma cosa. ¿Cree usted que Dios sanará su corazón y lo sanará también? Si usted puede creer con todo su corazón, entonces se puede ir. Diga, gracias, Señor Jesús, y crea con todo su corazón. Muy bien, vaya, y coma su cena ahora. Su problema del estómago lo dejó usted, así que continúe adelante, aleluya. Crece con todo su corazón. No importa lo que esté mal en usted, solo tenga fe en Dios. Tiene un estómago nervioso, pero Dios lo sanará si usted lo cree. Creerá usted con todo su corazón. El hombre dice, sí, señor.
se puede ir y diga, gracias, Señor. Usted nunca invalida con artritis y lo... Perdón, usted nunca estará inválida con artritis y le pide a Dios que la sane. Se puede ir y Dios la bendiga. Párrafo 96, creen ustedes con todo su corazón, todos ustedes, la congregación dice amén. Dios todavía sigue siendo, ¿qué de ustedes, personas allá en la audiencia, sin tarjeta de oración? ¿Creen ustedes? Dios es Dios, no lo es. Amén. ¿Qué dice usted allá, Señor? ¿Quiere usted renunciar a esos cigarrillos y dejar de fumar? Levante su mano, alabe a Dios, ya no lo molestarán más. Sentado al lado de él, está una mujer de este lado mirándome, con bronquitis. ¿Cree usted que Dios la sanará de esa señora? ¿Cree con todo su corazón? Levante su mano y diga, yo lo acepto, muy bien, ahí lo tiene usted. ¿Qué tocó ella? ¿Qué tocaron ellos? Ellos tocaron al maestro, no a mí. Algunos del resto de ustedes quieren creer. Esta señora sentada aquí con una alergia, ¿cree usted que Dios la sanará, hermana? Muy bien, levante su mano, sea sanada. La señora sentada ya mirándome ahí, con ese sombrero grande, púrpura puesto, sufriendo con hemorroides, ¿cree usted que Dios la sanará, señora? Póngase de pie, si eso es correcto. Su esposo que está sentado allí al lado de usted, sufre de opresión mental. Póngase de pie, hermano, acepte su sanidad, Dios lo sanará. ¿Creen ustedes, la congregación dice amén. Para terminar, párrafo 97. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Esas fueron personas sin tarjetas de oración. Él está aquí para sanar. ¿No es cierto? La congregación dice amén. Miren, si ustedes creen que la palabra de Dios es verdad. Marcos 16 dice esto. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten sus manos ahora. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? Amén. Lo dijo él. La congregación se regocija grandemente. Bueno, si ustedes son creyentes, pongan sus manos unos sobre los otros. Pongan sus manos unos sobre los otros. Este es el momento para que el diablo sea derrotado aquí mismo. Toda persona puede ser sanada. Pongan sus manos unos sobre los otros. Oren por las personas sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Ustedes, aquí en la línea de oración, pongan sus manos unos sobre los otros. Crean con todo su corazón. Miren, todos, mientras el Espíritu Santo se está moviendo en el edificio ahora, escúchenme. Si yo les he dicho la verdad aquí y Dios ha confirmado que yo les estoy diciendo la verdad, todos ustedes están sanados. Ustedes han sido sanados desde que Jesús murió por su sanidad. Ahora, pongan sus manos unos sobre los otros. No oren por ustedes mismos, sino que oren por el que ustedes tienen sus manos puestas. Pongan sus manos unos sobre los otros. Ahorita, miren, ustedes repitan esta oración conmigo. Señor, yo creo que esta persona sobre la que tengo mis manos será sanada. Oh, Señor Dios, creador de cielos y la tierra, autor de vida eterna, dador de todo buen don. Satanás, yo te reprendo, sal de ellos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, la lectura de este mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir, ya no es posible continuar. El día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con un nuevo mensaje titulado Cosas que al principio no fueron así. Predicado también en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 19 de enero del año 1961. Esto es por la mañana. Tenemos dos mensajes de este día, 19 de enero del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a despedirnos con una oración.
Muchas gracias, Padre Eterno, por abrirnos tu palabra en esta tarde y noche, Señor, ese privilegio que tú nos has dado, Padre amado, este alimento espiritual para vuestras almas, alimento para los águilas de este último tiempo, Señor. Tú dijiste que en este último tiempo iba a venir tu mensaje glorioso al oeste, Señor, donde iba a culminar para los gentiles en este último tiempo, Padre. Esa es tu promesa, Señor, y lo estamos realizando, lo estamos mirando, Señor, y en esta noche hemos captado tu mensaje, Señor, como dice, es que tú, ¿cómo es que tú probaste ser el Mesías para el judío? El Mesías para el samaritano, oh Padre amado, y Señor, muestra la misma señal mesiánica esta noche, que tú no estás muerto, sino vivo y que estás en tu pueblo. Ahora para los gentiles, para nosotros, oh Padre, muy pronto se acabará la dispensación gentil y tu mensaje regresará al oriente. Muchas gracias por ese conocimiento, por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Permite ser más respetuoso, más entregarnos de corazón con mucha reverencia, Señor. Tu palabra es perfecta. Que nos da vida eterna, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más del día de mañana, regresaremos para este glorioso compañerismo, para continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios los bendiga a todos. Amén, Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Salud. Un día me liberará, oigo a mi Dios.